Nueva reunión de amigos en Acompañemos al Último. Si no me equivoco, la número 10, porque el domingo pasado no estuvimos. Así que bueno, este domingo estamos de nuevo acá. Como siempre, como para pasar un lindo momento y hacer ese tercer tiempo que yo siempre digo que tanto nos faltaba, ¿no? Pero bueno, acá estamos, contentos. Primera carrera del año. Para mí, ¿no? Ya hay otros que ya corrieron unas cuantas. Primera carrera del año, con los amigos de Los Correcaminos, ayudando a Caro. Fue una carrera hermosa, allá en Chilaver, partido de San Martín. En Molinda, cerca de, yo calculo que teníamos 400 y pico de corredores, pero no equivocarme, por ahí un poquito más. La pasamos genial, genial. El día estuvo muy hermoso y la ocasión daba para, bueno, ¿cómo se dice? Para una buena causa. Así que la pasamos muy lindo. Y bueno, y ahora soñando con las que vienen, ¿no? Principalmente porque, bueno, Acompañemos al Último tuvo una mención especial. Así que, bueno, la quiero compartir con todos ustedes porque, como siempre les digo, esto es de ustedes. Así que, bueno, acá estamos abriendo el bar, como sabemos decir, y esperando que poco a poco ustedes se vayan sumando y compartiendo con nosotros un ratito de la tarde del domingo. Domingo lindo, ya estamos ahí a pasos de la primavera, así que ya saben esos días que nos da para disfrutar y pasarla bien. Bueno, espero que todos lo hayan pasado muy lindo, que hayan entrenado, los que corrieron, felicitaciones. Felicitaciones a todos los que corrieron la media y maratón de Rosario, muchos amigos estaban allá y bueno, estamos esperando que nos cuenten cómo fue, qué pasó, pero por lo menos las publicaciones que fuimos viendo, vimos que les fue bien y cumplieron con su objetivo, ¿no? Que era poder correr esta carrera. Así que bueno, eso es lo esencial para todo. Y bueno, y no sé qué tienen para contarme, porque siempre yo les digo, cuéntenme, cuéntenme, acá estamos para eso. Ah, acuérdense, el domingo 26, o sea, el domingo que viene, a las 9 de la mañana, viene nuestra carrera. Nuestra carrera o reunión, yo como siempre les digo, carrera es como que, sí, todos hacemos una carrera, pero acá es como una reunión donde nos damos la posibilidad de correr, de caminar, de trotar, para todo aquel que recién está empezando o al que le cuesta un poquito más. Bueno, para que se tome eso de decir, hoy empiezo. Y voy al aire libre, en un lugar hermoso como es la Reserva Ecológica. La distancia es de 1 a 5 kilómetros. Eso lo pones vos. Acá nadie te va a obligar a hacer una distancia. Es de 1 a 5 kilómetros, haces vos la distancia que vos quieras y te sientas cómodo. Y si no podés venir, lo puedes hacer virtualmente. Agarrás, terminás de hacer la práctica que hagas. Si lo estás controlando con un reloj o con un celu, le sacás una foto. Nos mandás el tiempo y nos mandás algunas fotos y compartimos, porque acá no tenemos, como se dice, la intención del primero o del último. Acá la intención es que somos todos un grupo y tratamos de pasarlo lo mejor posible. Entonces, compartimos, no sé, vos estás en La Quiaca, estás en México, donde estés, y bueno, se estás pasando esa actividad que hiciste. La hiciste con nosotros, a la distancia, pero la hiciste acompañándonos al último. Así que así esperemos que, bueno, que salga lindo y no se olviden, bueno, los que vienen, de traer algún alimento no perecedero, que eso después, terminada la reunión, lo vamos a llevar a la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, que está ahí a 2 cuadras, creo que, de la reserva, y ellos después se encargan de repartirla en los lugares donde más hace falta, que en estos momentos está haciendo bastante falta, así que bueno, es una forma de colaborar, ¿no? De que en vez de una inscripción o algo, aportemos algo que va a servir a otro. Y también, bueno, gracias a los que fueron aportando sus regalos, hacemos unos sorteos. Por ejemplo, no sé, hay productos de Habana, hay remeras, hay agenda, hay una sesión de masaje, bueno, y cositas así que gracias a Dios fueron apareciendo de gente que quiso donarnos algo como para que podamos regalarlo, o sea, sortearlo, y que bueno, que les vamos a agradecer eternamente. Así que acá estamos, esperando, esperando y a ver qué nos cuentan, cómo les fue estos días, qué hicieron, qué nos están preparando los que van a correr los 21 de Buenos Aires y los 42, ¿no? Porque esto no es nada. No es nada menos que correr esta pequeña carrera que tanto nos apasiona, porque los que somos de acá,
de Buenos Aires, es como que la tenemos ahí en nuestra agenda y decimos, sí, tenemos que correrla porque esto, porque lo otro. Yo este año no la corro, pero la tenemos ahí. O sea, ¿qué es la primera? Sí, la carrera de Buenos Aires. Después que, por ejemplo, otro, tal carrera. Y así nos vamos haciendo como una agenda, como un fixture, ¿viste? Cuando empieza el año, y vamos anotando, yo quiero hacer esta, yo quiero hacer esta, a ver esta, si llego para esta o no llego. Bueno, todo eso lo vamos armando y eso está bueno. Está bueno porque es algo que nos incentiva, ¿no? Porque vos decís, yo, por ejemplo, hoy terminé de correr y ya estaba pensando, y ahora, ¿cuál viene? ¿No? Te agarra eso, es decir, primero estás corriendo y decís, uy, estoy cansado, esto me duele, o lo que fuera, y después, bueno, se te va pasando y te vas preparando, decís, cuando terminó, bueno, ahora anotarme a la próxima. Sí, la próxima es la nuestra, bárbaro. Pero bueno, después vienen varias y las vamos anotando de a poquito. Son carreras por ahí no tan largas, pero que nos van a ayudar a retomar. No sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí. Yo justo hoy hablaba con un señor, también corredor, bueno, corredor de aquellos, ¿no? Yo soy un principiante que no, pero un corredor, de muy buen ritmo de carrera y todo. Y me contaba que con todo esto de la pandemia y todo eso, que le costaba tener esa velocidad que tenía antes. Dice, mirá que me entreno, que esto, que el otro, y me costaba. Así que, viste, es como que es algo raro, pero no sé, por eso les pregunto, ¿a ustedes les pasó lo mismo? Bueno, vamos saludando a los que se van conectando, a Marta, a Tamara Gómez. Tamara, ¿te querés sumar un ratito a la charla? A ver, yo te mando invitación, a ver si te puedo mandar invitación, y si no, mandame invitación vos y charlamos un rato, ¿eh? ¿Cómo es esto? No sabes cómo es la dinámica. Nos vamos sumando y vamos charlando un rato, conociéndonos y bueno. Aportando algún que otro dato que nos pueda llegar a servir a otros, ¿no? Que recién empieza o algo. Así que bueno, a ver, vamos a ver si me deja el sistema. Está medio raro el sistema hoy. Hace lo que quiera, como siempre. Bueno, entonces, mandame una invitación vos, Tamara. Así charlamos un rato y nos conocemos. Bueno, mientras sigo hablando, yo tengo que hablar, esto es así. Es un monólogo. Bueno, acá estoy con. No, se me dio vuelta la medalla de los chicos de. Los correcaminos, así que esa también acá la tengo. Y no, y contarles, bueno, dentro de lo que pasó hoy en la carrera, bueno, vamos a hablar, ya que estamos, hablamos un rato de la carrera. Una carrera muy linda, como yo les decía, había muchísima gente, muchos grupos que, bueno, que fueron así llevando como sus representantes y todo. Y en una de esas estoy ahí, porque recién habían abierto el salón de ese club donde estábamos celebrando. Y bueno, justo me siento a la grada para dejar la mochila y me doy vuelta así y miro, digo, es Elisa Forti. Es Elisa Forti. Sí, era Elisa Forti la que estaba. Que yo me había cruzado un par de veces en las carreras, pero así, viste, no, cuando no la podés llegar, la ves pasar y no llegás a nada. Y justo estaba haciendo ahí, estaba en una fila. Entonces me acerco y le digo, ¿me puedo sacar una foto con usted? Me mira, como diciendo, ¿qué? ¿Viste? Y sí, bueno, sacamos una foto linda, charlamos un poquito. Le dije que para mí era un honor poder sacarme una foto con ella, porque representa mucho, ¿no? Es una persona que a su edad un día agarró y dijo, voy a empezar a correr. Y tiene 87 años y sigue corriendo. Y corre, no es como me decís, va caminando, no, va corriendo a su ritmo, va corriendo, de hecho, ha hecho de todo, o sea, travesías en el sur, todo. Por eso te digo, es alguien como para admirar, ¿no? Y siempre ves así gente que te da como para admirarlo por lo que hace, porque en definitiva es como todo, todos podemos hacer. Todos si nos lo proponemos. Con esfuerzo, con entrenamiento, con todo, podemos hacerlo. Pero cuando ves que es algo que ya excede el límite, decís, mirá lo que está haciendo, entonces eso te da más ganas a vos de seguir. Te da esas ganas de decir, bueno, si me levanto a las 4 de la mañana, me tengo que cruzar toda la provincia para llegar, no me importa. Pero fui para disfrutarlo y para estar con esa gente que veo que va todo ok, que va bien. Entonces, viste, eso es lo hermoso. A ver,
Esperemos a ver acá quién está. Picha y Jorge. O Jorge, Jorge Daniel. Te mandé mi. A ver. A ver si se suman. Y acá tenemos a quién más. Vamos viendo. Se van sumando. A Fede Barraza. A ver, Fede Barraza, también te mando invitación. A ver quién de los dos se suma a la charla. Entonces esperamos, como siempre, algún otro amigo que se vaya sumando. ¿Cómo es esto? Sabemos que al ratito es temprano, son 6:15. Van a ser 6:15, es temprano todavía para un domingo. Que no está ahora, se nubló un poquito, pero está lindo, está lindo. Está para disfrutarlo. Así que por eso te digo, a disfrutar y hacer todo el partido despeinado. Quedé todo despeinado, pero bueno, acá estoy, acá estoy. Como siempre, a full. Y también preparando después, bueno, los videos de lo que grabé hoy, como para que después lo tengan ustedes y puedan verlo. Y bueno, sumando así, como se los digo, sumando todos los días un poquito más de esto, para que acompañemos al último, siga subiendo. Bueno, Picha y Jorge, bueno, así no se puede sumar. Y Fede, a ver si Fede puede, se comunica. Bueno, genial, y si no, seguimos esperando. Seguimos haciendo el molólogo. No, Fede tampoco. Bueno, son cosas que pasan. Esto es así. El vivo es así. A veces tenés la posibilidad esa de conectarte y a veces resulta imposible. Pero bueno, es parte de esto. Así que, bueno, espero que me cuenten. A ver, cuéntenme algo. Los veo que están ahí, saludan, mandan saluditos. Bárbaro. Yo también les mando saludos. Vamos a aprovechar que esto nos da la posibilidad así. Ahí va. Fede, a ver, espérate, ¿eh? Esperemos de nuevo, a ver ahí, yo sigo enviando cosas, a ver, perdonen, pero un cafecito hasta ahora no viene mal, no viene mal como para ver, entrar un poquito el cuerpo así en movimiento nuevamente y estar ahí a full, así que eso es así. Y otra cosa, si estoy pensando que otras cosas que les iba, pues se me van contando cosas para comentar y después me voy quedando ahí y me voy olvidando. Por eso, era de carreras, bueno, decíamos que teníamos esta de Buenos Aires, los 21 y los 42. Están los otros 21 de Buenos Aires Corre, que es el Vicente López, el 31 de octubre. Y tenemos Keep Running el 24 de octubre, que es en Aedo, también que es solidaria, que es para juntar fondos para tres talleres protegidos, una cosa así, que organiza el Indio Cortines y Pachi de Quinta Fondo. Así que los que se quieran ir sumando, ese es en Aedo el 24 de octubre, y también hay una el 24 de octubre, en Zona Sur, en Monte Grande, ahí ya no me acuerdo el nombre, me perdonen, pero bueno, yo les voy tirando la data de los que vamos nos vamos enterando, ¿no? Y ya, bueno, después ya viene más para el año que viene, que ya están poniendo de Necochea Corre de Noche, el Cruce de Tandilia, bueno, todas las que ya se van posponiendo, no, mejor dicho, se van perfilando. Y esperamos que este año podamos correr San Silvestre. La extrañamos, porque ya van 2 años que... Sí, no, se corrió... No, miento. 1 año que no se corre, que después del 2020, pero esperemos que el 2021 se pueda correr. Extrañamos eso de salir el 31 a las 7:00, 8:00 a.m. a correr con 32 grados, derritiéndonos por el centro porteño, pero es hermoso. Se extraña eso. Y después viene la del borracho, ¿no? Al día siguiente. Que no, eso no participé nunca. Sé que muchos conocidos han participado, pero eso no participé nunca de borracho. Que ya me costó el 31, el primero, ni me lo pidan, pero bueno. Pero sí, de eso también se han enganchado. Y ahora poquito a poquito empiezan a aparecer así carreras. Que hoy justo me contaba un conocido, me dice, vos sabés que me quise anotar en tal carrera, y cuando me fijé, ya estaba los cupos cubiertos. Y digo, sí, pasa que vos pensás, estuvimos 1 año y medio sin carrera. Se abre una carrera y vamos todos de cabeza. Todos. Nos anotamos todos porque queremos correr. Nos falta esto. Entonces estamos todos enganchados. Pero sí, pero bueno, de a poco vamos a ir
volviendo a la normalidad, cuidándonos, y eso creo que nos va a hacer bien. Así que, pero siempre con, bueno, con todo esto de cuidado. Hoy fue así, hoy salimos todos largamos con el barbijo, estamos todos con el barbijo puesto, largamos y en la medida que nos empezamos a ir ya separando, ¿no? Que los grupos se van separando, bueno, ahí ya nos sacamos el barbijo y seguimos. Y después cuando terminamos, nos pusimos el barbijo de nuevo. O sea, hay gente que dice, que justo yo lo hablaba con él, me dice, no, mirá, yo el barbijo no me lo pongo, dice, pero por una cuestión de respeto a los que están, lo uso. Bueno, bárbaro. Entonces, aunque sea así, lo vamos usando y prevemos que le pase a nosotros, no solamente a nosotros, sino al otro, ¿no? Y que podamos disfrutar todo lo más que podamos esto. Saludos a Martín Arias Duval, y ya que estás, Martín, te invito si querés sumarte un ratito a la charla. Así esto, bueno, hacemos deja de ser un monólogo y charlamos un poquito más. A ver, Martín, no, ¿qué pasó? No, no, parece que no, tampoco puede. Si no, si Martín querés sumarte, mandame vos la invitación. Porque a veces puede ser que el sistema te lo tome y como que no sé, lo borra. Son cosas del Instagram. A veces sí, a veces no. Así que le quieren sumarse. Y no sé dónde andará Analia, porque Analia quedó que hoy iba a sumarse un rato, así que anda por ahí, Analia. Así nos cuenta un poco y cómo se va perfilando para el domingo. Pues el domingo va a estar allá también, va a correr con nosotros. Esperemos que, bueno, seamos unos cuantos. Y que la pasemos lindo, principalmente, y que podamos ayudarnos. ¿Qué va a ayudar más? Yo calculo que para conocernos, y otra cosa, pues ya muchos nos conocemos, de hecho, nos conocemos bastante, pero como que siempre, todos los días, conoces a alguien que por ahí te sigue o vos tenés así algún contacto con ellos a través de chat o yo qué sé, alguna cosa así, y estos días así, estas cletas. De carreras o algo, se hace la posibilidad de que te conozcas, ¿no? De que puedas charlar un poquito mejor. Si bien uno trata de hablar de todo, de charlar de todo, pero cuando te ves ahí en persona, es lindo, es lindo. Yo me reía porque cada vez que me ven en algún lugar me dicen, ¿y la remera? Yo estaba hoy con la remera, entonces cada vez que me dicen, ¿y mi remera? Ya van a venir las remeras, ya van a venir. Ya falta menos para las remeras. Sí, están ahí en ver que consigamos que nos haga un mejor precio y bueno, y que sea una buena calidad. Así que apenas tengamos eso, todo lo que quiera, avisa y se le encarga la remera como para que ella la tenga. Bienvenido el pebete, puede ser. Nico. Ah, Nico, bueno, a ver. Yo, pues, así dice PBT, pues lo saludo, es Nico. Ahí le mandé solicitud a Nico, a ver si Nico se prende un ratito en la charla. Hoy estamos medio dormidos, son 6 y 20, 6 y 20 seguimos sumando, estamos en vivo, como se diría. Esto parece la televisión, ¿no? Está más que acá en nuestro espacio no es como las publicidades que dicen, las publicidades en la televisión son carísimas por segundo, ¿no? Acá tenemos la posibilidad esta de usar esto libre y podemos hablarlo, no hay ningún problema. Pero bueno, siempre es lindo cuando somos varios los que vamos interactuando y hablando de todo un poquito, ¿no? A ver, ¿quién más está? Sara Cecilia Borges, a ver, Sara, bienvenida. Bueno, no importa, Nico, no importa. Si no, si querés unirte, mándame la solicitud. Sara, te mandé solicitud. Si querés sumarte, aceptala o si no, envíame vos y charlamos un rato. A ver. Por supuesto, va y viene. Pues lo voy siguiendo en tiempo real con el teléfono y en la computadora que se quedó tildado. Vamos bien. Vamos, la colección es muy buena. A ver. Sí, no está. Se quedó ahí colgado. Espero que no haya quedado colgado en todos lados. A ver.
ahí va. Ahí te mueves. Bien, a ver. Sara, ¿te sumás? Estamos esperando ahí. Y bueno, esto viene así, tranquilo. Como les dije, hoy es un día tranqui. Se van sumando el que puede. Y bueno, en la medida de todo eso vamos haciendo lo que podemos y lo que nos gusta. A ver, vamos a buscar a nuestros amigos, a ver quién está por ahí dando vuelta. A ver si hay alguien que está por conectar. Bueno, para los que lo vieron, les muestro de vuelta el trofeo. La mención especial en la carrera de hoy para acompañarnos al último. La verdad no me lo esperaba. Cuando estaban haciendo la premiación, yo espero la premiación, pero para ver a quién le toca. Yo sé que por mis tiempos no llego. Y en una de esas, escucho cuando dice una mención especial para acompañarnos al último, bueno, me enorgulleció muchísimo. Me puso muy contento porque realmente esto se hizo para ustedes, ¿no? Para y por ustedes. Y que lo reconozcan, me puso bien, me puso bien. Entonces, te dan más ganas de seguir adelante, ¿no? De ir por un poquito más y que bueno, que esto siga creciendo, ¿no? Que no quede ahí. Que todos los días pueda ser alguien más, que todos los días podamos compartir así un momento o una carrera, una reunión o algo, y transmitir el espíritu ese de acompañamos al último, de ayudar, de estar. Yo no sé si se grabó, porque como yo no, hoy fui solo, mi señora no pudo ir, fui solo, entonces yo grabé algo con la Go desde lo que pude de camino, algunas fotos, y después, bueno, saqué alguna que otra fotito de alguien que publicaba. Pero no sé si habían publicado la final, porque en la final, ya cuando terminaba todo, creo que quedábamos 5 o 6 personas en lo último. Y bueno, una de las chicas, que ya habíamos estado hablando antes, bueno, había terminado, viene a mi encuentro, me dice, dice, ¿te puedo acompañar? Sí, digo, ¿cómo no me vas a acompañar? Dice, no, pero hacemos como acompañemos al último. Sí, digo, esa es la idea. Entonces, bueno, me acompañó. Y en eso, que me estaba acompañando, que quedaban creo que 4 personas más atrás, una cosa así, viene Viviana Pulido con los chicos, con los guías y con los chicos que no ven, y dice, no, no, pues los venimos a buscar a todos ustedes, que esto, ah, bueno, genial, pero mirá que vienen más. Así que nos quedamos todos esperando a los que venían atrás y llegamos todos juntos, así que éramos un malón, pero cumpliendo eso, ¿no? De decir, llegar todos juntos, de ir a buscarnos y de acompañarnos, ¿no? Que es lindo, porque creo que es lo más hermoso que uno pueda disfrutar, ¿no? Sí, bárbaro, todos nos gustaría ser el primero, bárbaro. Yo eso no lo discuto, como siempre digo, yo no lo discuto eso de ser el primero, ser el segundo, me parece bien, porque bueno, si tenés, como dicen, si Dios te dio la posibilidad de poder hacerlo, de tener esa velocidad, ese aguante, todo, te da, pues, yo lo veo espectacular, pero el resto vamos a hacer algo para disfrutar lo que nos gusta, hacer un deporte o algo, estar al aire libre, encontrarnos con amigos, ¿no? Sacarnos a veces todo eso que tenemos en la cabeza, esos problemas y ese cable a tierra. Entonces, es lindo eso de que vos llegues y te vengan a buscar y no llegar solo, llegar con varios y que la gente te esté esperando. Es hermoso. Así que no sé si alguien grabó ese video. Si lo grabó, lo subimos enseguida, apenas esté, lo subimos. Pero fue algo muy lindo, algo muy lindo. Por eso les digo que estoy recontamente agradecido contra a Vivi Pulido, a los chicos, a Caro, a Carlos, bueno, a todos. No quiero olvidarme a nadie. Una por lo que hicieron, que fue espectacular de haber hecho esta carrera. Porque se pusieron la meta esa de, dijeron, mira, Carolina con una operación puede recuperar un grado mayor la vista. ¿Cómo hacemos? Y bueno, hay que juntar tanto dinero a través de una carrera y salió.
Y se armó y bueno, y ahí estuvo la gente, colaboraron todos, fue un lindo, una linda experiencia y bueno, entonces bueno, agradecidísimo por, bueno, haber contado, haberme permitido estar, haber invitado, y bueno, y el premio también, ¿no? El premio, bueno, el premio, como yo dije, el premio es para ustedes, no es para mí, el premio es para ustedes. Y lo lindo es que se pudo hacer algo y dar una mano. Así que por eso, todas las veces que podamos hacer algo así por alguien, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No, no hay que dudarlo. Es lo lindo de poder ayudar. Como a veces por ahí, como siempre decimos, no sabemos cómo hacer algo, cómo ayudar. Y a veces con lo mínimo podemos hacer un montón. Entonces, bueno, es solamente estar, ponerse para ello y darle, y darle. Y ahí estamos. Y vamos avanzando. Así que bueno, y esa es la idea del domingo. Juntemos todo lo que podamos, todos los elementos que podamos, si podemos juntar, bueno, si quieren traer ropa, lo quieran traer, bienvenido sea, todo, todo va a sumar. Y eso lo van a repartir después, donde ellos saben, donde esta iglesia sabe que más lo necesitan. Y bueno, y hacemos un poquito de esto, de cumplir así. Aportar un granito de arena. En la charla, yo sigo contando, perdónenme, como ustedes saben que yo me pongo a hablar y me voy por las ramas hasta que aparezca alguien y me corte y me hable de otra cosa, ¿no? Pero no, yo les contaba. Muchos amigos fueron los que me dijeron, mirá, sí, les gustó la idea de hacer la carrera esta, la reunión. Entonces, unos dicen, sí, vamos a llevar un grupo de ciclistas que quieren ir, dice, porque lo van a tomar como si fuera un dúa. Entonces ellos vienen hasta ahí en bicicleta, corren con nosotros y después se vuelven en bicicleta, o sea, como si fuera un duatlón. Y hay un muchacho que es triatlonista, que él también viene, pues, va a dar una charla ahí con un grupo que va a estar en la reserva, y se sumaría a nosotros como para dar una charla y que todo aquel que tenga dudas o algo sobre triatlón, cómo se hace, bueno, pueda averiguar y pueda ir prendiéndose en el tema este, porque hay mucha gente que se está enganchando en el tema del duatlón, del triatlón, todo eso. Y bueno, como todo deporte que siempre va sumando, nunca hay que dejarlo de lado. Así que si tenemos la posibilidad de que este muchacho es un corredor español, que él vendría, bueno, así a dar esta charla. Así, bárbaro, a disfrutarla, disfrutémosla, que eso va a ser lo lindo. Tenemos esa charla, y después, bueno, algo más, alguna cosa más que se irá sumando, porque siempre algo se suma. Esto es así. Siempre cuando contamos la idea de que vamos a hacer algo de esta forma, se va sumando alguien, y todo eso es lindo. Todo eso es lindo. A ver, ah, mira, acá tenemos, está Albertito. A ver, Albert. A veces se suma Alberto. A ver si esto deja, porque esto es, el sistema es así. A ver. Ahí te estoy confirmando, Albert. A ver. Hola, Robert. Hola, Albert, ¿cómo estás? ¿Todo Wow. bien? Bien, ¿Todo bien? bien, bien, acá, Acá mateando. andamos. Ah, bueno, parece genial. Acá abrimos el boliche, pero parece que todos se fueron de joda. Es que hoy está muy lindo, acá está muy lindo también. Sí, acá está lindo. Acá está. No, vos sabés que a la mañana estuvo nublado acá. ¿Sí? Después como que salió un poquito el sol. Parecía, viste, una onda como que iba a llover. Temprano, al Ah, menos ya mira. donde estuve yo. No estuve yo. Y no, y ahora se puso lindo. Yo no sé, yo me dormí una siesta, estaba fundido, llegué fundido. Me dormí, era como si hubiese corrido 42 kilómetros o así estaba. Claro. Pero bueno, viste, pero era sacarse esas ganas de correr, viste, decir, quiero correr una Wow. carrera. Ahí Ya vi, estaba extrañaba. viendo la foto. Estaba viendo la foto que subí. Había mucha La gente, de. estaba bueno. Y éramos creo que 400, éramos bastantes. Éramos bastantes, Bien, ya bien. estaba muy lindo, Sí. estuvo lindo. Encima, si bien era así en un barrio, pero tenía subidas, bajadas, ¿viste? Entonces, ibas, venía, subías, bajadas, estaba muy bueno. 5 kilómetros, pero viste, se puso lindo, se puso lindo. Por eso Está te digo, bueno, después está de bueno. tanto tiempo, después de tanto tiempo, 5 kilómetros era como, viste, la eternidad, no llegaba más. Claro, Vos sabés que, vos sabés que justo estábamos. volver a las carreras de antes. Claro, viste, me parecía que estamos cuando estábamos corriendo la de, ¿cómo se llama? La del Rotary.
Ah, sí. Pero con desnivel. Sí. Era el Rotary con desnivel, ¿viste? Era Claro. eso. Ah, estuvo muy Claro, buena, muy muy bien. buena. Y Bueno, acá todo buenísimo. tranquilo. Y esperando a ver qué cuentan los chicos que fueron a correr allá a Rosario. Porque estaba viendo las fotos, dice que estuvo lindo. Pero el tema es, viste, que nos cuenten qué pasó. Claro. De eso no dicen Sí, nada. no corrí nunca en Rosario, pero me imagino que debe ser lindo el circuito por los lugares que Claro, tiene Rosario. vas costeando, creo que es costeando toda la costa. Salís del monumento Sí, te voy a para meter en Puerto el Norte. bosque también, con las canchas de Claro. Central y este Sí, corredor. sí. Por eso te digo, está lindo, ¿viste? Pero bueno, el tema es hacerlo. Y ya lo vamos a hacer algún Sí. día. Ya no nos falta poco, ya Ahora alguna vamos a estoy más lejos. hacer. Ahora estás más lejos, ¿eh? Ya te cuesta. Bueno, pero estás más cerca de las otras, ¿viste? El cruce, ¿cómo se llama? Estoy más cerca de mis montañas. Sí, ¿cómo se llama la de allá, la que hacen el cruce de, ¿cómo es? ¿Cruce Colombia? Ah, el cruce Colombia. El cruce Colombia, el cruce. Claro, está más Pero lo que cerca tengo ahora de ese. ganas del año que viene, el año que viene lo que tengo ganas de correr es el Tetra de Chapelco. ¿Cuál? Está No sé bueno. si escuchó. Es el Tetra de Chapelco, ese que tengo ganas Ah, de correr mira, el año que viene, si se mira, puede. mira qué lindo. ¿Y qué viene a hacer ese? ¿Cómo es la modalidad? Ese es esquí, bicicleta, kayak y después correr. Ah, mira qué lindo. Está bueno. Pero se puede hacer por equipo, así que tengo un amigo allá que por ahí hacemos juntos, entonces el que sabe kayak. Y sí. ¿Y la distancia? ¿Cuánto es la distancia en total? No sé cuánto es en total, pero creo que Ajá. el correr creo que son 12. Y esquí deben ser como 3, 4, porque son un par de bajadas de la pista de 1000. Así Claro. que sí, debe ser. No tengo Sí, bien en pues. claro cuántos son. Sí, Pero porque el bueno, esquí mucho. Yo, como esquí esa es nunca mi hice. casa. Sí. Claro, yo esquí nunca hice. Entonces no sé cuántas son las distancias que medianamente se recorren. No, no sé cuánto es en Bueno, pues, kilómetros. depende de Claro. la distancia de la pista. Claro, por eso. Sí. O sea, yo puedo recorrer muchas. Si voy en bajada, sabes la que recorro. Sí, Rodando, total. seguro. Vamos a ver. Y bueno, pero es lindo porque ya te vas poniendo el objetivo ese, ¿viste? Eso está bueno. Eso está bueno. Sí. Bueno, primero tengo Sí, que yo. pasar los 42 en montaña ahí en enero, así que vamos a ver Bueno. si. Bueno, pero ya es otra época. Para hacerlo ya es otra época, no estés tanto, tanto Sí. frío. ¿Qué te iba a decir? No, yo estoy con lo de Tandilia, con el trail. A ver si hago Sí. los primeros cinco. Yo voy con cinco. Después veremos, ¿viste? Los primeros cinco a ver cómo son, no sé, no Claro. tengo idea, como nunca corrí. Y después, ¿viste? Por ahí después me engancho, ¿viste? A correr 80 kilómetros, no sé. Pues yo empiezo con cinco. Vamos a ver qué Me parece onda. mucho, ya. 80 ya me parece ya, algo. No, pero hay uno de hay 60 y no sé cuánto más. ¿Sí? Por Sí, eso te pero esas digo. carreras mal, para mí no me gustan, porque digo, ¿para qué Ajá. tanto, no? ¿Para qué tanto kilómetro? Y bueno, pero yo qué sé, es como De todo. sufrir, Vos ¿no? fíjate. Ganas de sufrir. Sí, y bueno. No, pero vos fíjate que yo lo que decía el otro día, cada día va cambiando más todo esto, ¿no? Empezamos con el running. Ahora se están pasando a la bici. Después vienen con el Dua. Después, y te van sumando todos los días algo nuevo. Se van mutando de un lado al otro. Qué cosa, es increíble. Sí, está bueno. Y ahora Pero yo recién contaba, el domingo, dicen, vamos a hacer un Dua, decían, ¿viste? Pero digo, si yo no, nosotros no estamos organizando un Dua. No, no, pero nosotros vamos en bicicleta hasta ahí, corremos con ustedes y después lo volvemos en bicicleta. Ah, bueno, digo, háganlo así al Dua, ¿viste? Claro. Pues yo me decían como que era un dúo. Yo no estoy diciendo ningún dúo. Déjense de joder. Qué personajes que son. Pero bueno. No, y es justo contaba, hoy estuve con Elisa Forti. Qué genia es esa Mira. señora. Qué genia que es. Es terrible. Pero, y vos la ves y le da, corre. No es que va a decir, va, Sí. y se queda, ¿viste? No, va y corre. Corre, entrena, Claro. estaban haciendo precalentamiento, ¿viste? Y era una más. Haciendo precalentamiento, ¿viste? La miraba como diciendo, yo hago eso y me quedo todo doblado. Y yo la veía para acá, para allá. Qué cosa, ¿eh? Increíble. 87 años. Increíble. Esperemos llegar
Queremos llegar a esa Sí, edad. no sé si llego, yo no sé si llego a los 60. El 87 es una banda eso. No, no, pero viste, por ahí. ¿Vos por ahí todo bien? ¿Toda la familia todo tranqui? Hoy me tocó vagancia y fuimos a un festival se llama Yo Como, acá en Neuquén, que era parte Ajá. también de los festejos del año. El domingo pasado fue el aniversario de fundación de Neuquén y como eran las Mira, elecciones se pasó se pasó para este fin este. de Ah, semana. mira. Y como el más grande de Pau está estudiando chef, y ahí estaban los profesores de él, entonces bueno, ahí estuvimos ahí Mira qué hasta bueno. hace un rato ahí. Un Y festival que se hace comieron, ahí, y comiendo, comieron. tomando, Eso está comiendo, bueno. tomando y tal. Claro, eso es la fiesta, viste, linda. Esa lo Claro. invitan, viste. Y el domingo, ¿cuándo fue? El jueves que salí a correr por acá, un rato que paré de trabajar a la tarde y corrí bastante rápido, me duelen las piernas todavía. Ah, mira, mira. No, Y yo encima quedé. fue, casi fue todo Yo recto, quedé. entonces como. Mira. No, yo quedé fundido. Quedé fundido. Y dije, no, no, no puede ser. Te mira que terminé y otra vez. Y no, y estoy fundido. Por eso te digo, hubiese corrido, no sé, 42 y estaba mejor. Estoy destruido. Hasta a mí me da cosa, ¿viste? Dejate, joder. No, por eso Esa la es idea es mover. la falta de ¿Eh? carrera, la falta de carrera. Es la falta de carrera, ¿sí? Si entrenar, entrenamos. Yo lo que digo es eso. Si entrenar, entrenamos. ¿Cómo podemos estar así? Pero eso cuando empezó a decir, cuando empezó la cuenta regresiva, es como que te hace como un seteo a la cabeza, ¿viste? Y estás de vuelta ahí, para salir. ¿Qué lo parió? ¿Cómo nos acostumbramos a eso? Es increíble. Si yo lo tengo ahí grabado, que después lo voy a subir al video, ¿no? Grabado con un poquito del video. Y que estamos todos así, ¿viste? Y cuando empieza 9 y se quedan todos calladitos, ¿viste? 8, a ver quién sale primero. Es una cosa ¿Dónde increíble, salió? pues. Claro, sí. No, no, y bueno, pero eso es lo bueno. Eso es lo bueno de todo esto. Acá estoy medio así doblado porque tengo a la chiquita que se me subió arriba y quedó ahí, así que quedé así yo también. Quedaste medio ahí. Quedé medio No, la inclinado. mía no sé dónde anda, anda jodiendo por ahí, no, no, no vino cerca. Para joder, pero sí, viste que se te sube, no te dejan. Terrible. Y bueno, pero es así, es así. Así que y ahí como todo, se ve todo tranquilo, se ve bien luminoso, hay mucho sol ahora. Sí, hay mucho sol, estuvo lindo, Ah, mira. hizo 22, 23 grados, sí, no estuvo. Ah, Ahora está está un bueno, poquito sobre. ventoso, levantó un poco de viento ahora, pero es normal acá. Entonces. Igual oscurece más tarde allá, ¿no? O acá Y son. a las 8 de la noche está todavía claro. Ah, Ahora. mira, acá son 7 menos 20 y ya está. Ya se empezó a nublar, mira. Mira qué lindo. Te No, llevas. está Tenés más recuperado. sol allá, ¿viste? Vos te fuiste en busca del sol. Sí, para este. Claro. Y sí, está bueno. Y bueno, pero son. No quiero pensar en lo que debe ser más al sur, Ushuaia, todo eso, debe ser más todavía. Más para Y allá sí, abajo. viste que en Ushuaia en verano, las 12 de la noche y está de día. Claro. Sí. Yo sigo a este que es del Info Ushuaia, de allá en Facebook. Ajá. Y Sí. antes leía, en la pandemia leía un libro, viste, a la noche. Y así enganchó un montón de gente que, como él tiene una empresa de turismo, que vaya para allá, a Ushuaia. Mira qué lindo. Y a veces transmitía después en el verano también. Y dice que no dormía nada, porque, Y claro, sí, me leía hasta pasaba las con eso. 11. Ya eran Mira. las 2 y estaba de día y no se podía dormir. Estaba, Qué cosa, se tenía ¿no? que levantar. Vos sabés Estaba que complicado. nosotros vemos a un youtuber que se llama Pauli Moff, que es uno que hace un viaje en una moto económica a través de Argentina, ¿no? Que supuestamente es de Santo Tomé a Ushuaia y de Ushuaia hasta Alaska. Y te va pasando lugares que viste decir, y te está diciendo, es tal hora y todavía está el sol, o ver, viste esas cosas que decís, qué hermoso, y qué cosas que no, nosotros no vemos, ¿no? Que acá desde Buenos Aires no las vemos, nosotros estamos acostumbrados a que nuestro mundo es Buenos Aires y no sabemos lo que pasa un poco más abajo. Acá por la ventana de la cocina veo unos atardeceres que jamás ¿Ves de ahí, hubiese ves visto. montaña de ahí? ¿Ves montaña desde tu casa, no? Tengo las bardas acá enfrente Uh-huh. que se ven, parece montaña, ¿no? Pero son bajas. Están ahí Mirá. para ir a entrenar.
Ahora está medio O la fulero gente. porque andan robando. La ruta va por arriba, entonces Ajá. vienen a robar de la vez pasada robaron a uno que andaban en bici. Ah, mira. Mirá. Igual, como las montañas que tenemos acá en Lomas, ¿no? Sí. Sí, Todo llano. sí. Me decía que un amigo me contaba Sí. que se fue Berlina de Loma, entonces estaba Ah, triste. mira. Oh, mira. La cervecería Berlina. Sí. Sí, la que está en... Pará, ¿cómo se llama? No me acuerdo la calle, ¿cómo se llama? ¿Sí? Ay, no me ¿Fernández? sale el ¿Sisto nombre. Fernández? Qué mal... Sisto Sisto Fernández. Es Sisto Fernández. Fernández. Sí. Sí, no fui nunca yo, ¿eh? Esa no fui nunca. Que enfrente está la otra, ¿cómo se llama? Creo que la mejor cerveza es Bless y después le sigue Berlín. O están ahí las dos juntas, no No, me no acuerdo. sé, ninguna la tomo. Esa no la tomé. No, no, no. Ando mal últimamente. No estoy tomando la... Tenía que venir al sur, tenía que venir al Sí, sur no. ahí a Bariloche. Me van a declarar personas no gratas, si no pasa. No, usted lo quiere más a la provincia, ¿vale? No, 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 pero esas cosas. Sí, no. Y te digo, acá es, ahora es como que, yo qué sé, al menos en toda la zona de acá, zona sur, eso, es un auge todo lo que es cervecería. Cada vez tenés Sí. muchas más cervecerías que esto que el otro, así que es como un auge de eso. Cambió bastante. Viste que antes llegamos, no teníamos nada donde cuerno ir, ¿te acordás? Ahora tenés por todos lados, acá, allá, ¿viste? Increíble. Sí. Bueno, igual con esto de la pandemia, sí, muchos cerraron, ¿no? Como estos casos, ¿no? Sí. Pero es raro, ¿eh? Es raro porque mirá que son cosas que acá siempre funcionó, ¿no? No es que Sí. estaba cerrado. Es raro, no sé. Un No sé. cafecito ahí como para seguir despejando la mente. Sí. Bueno. Ahí se siguen Hoy sumando, se siguen sumando. fue cumpleaños de Rodo. Sí, ¿Se engancha ahí la ayer fue cara? compañero. ¿Cayó? No, vos sabés que no. A veces aparece, No te pero viste escribo. como que engancharlo a Rodo para que una charla, complicado. Pero ayer fue cumple, sí. Sí, yo ayer lo saludé. No, estamos No te ahí a escribo. meses. Estamos a meses, porque él cumplió ahora los 52, yo ya los cumplo, los voy para los 53. Pero Claro. sí. Personaje el Rodo. Que siempre le digo, che, ¿cuándo vamos a correr una carrera? ¿Viste? Y ahí anda. Quedamos siempre ahí. Y sí, joder, después va cambiando las cosas, ¿viste? A veces se va complicando. Y... Hasta mismo le decía, che, mirá que el domingo hacemos la carrera. ¿Qué carrera? Me dice. Y yo, ¿la carrera que hacemos? La acompañemos. Ah, bueno. Así que vamos a ver cómo sale la carrera el domingo. Claro, ¿Cómo no. Yo sale la... el viernes viajo a San Martín, me corro ahí el domingo, corro en San Martín, 10 kilómetros. Mirá, bien. Es un trail de montaña. Entonces. Qué bueno. Vamos a ver cómo ¿Y está. sí? Si es que no me quedo en el centro de esquí, que está abierto todavía. Sí. Ah, también, Por ejemplo. también. Te quedas ahí. ¿Y sí? ¿Por qué no? Está bien, y bueno. Pero cuando se da la posibilidad hay que hacerlo. ¿Viste? ¿Tenés la posibilidad? Sí, está acá nomás, sí. Claro. Tardo lo que yo tardaba de mi casa hasta Vicente López a ir al trabajo. El mismo ida y vuelta, esa Claro. distancia es lo que tardo en Sí. pasar. Sí. ¿Pero qué vas en micro? ¿En qué vas? No, vamos en la camioneta de Pablo. Ah, está bien. Sí, más rápido todavía. Mira qué bueno. Sí. Sí, no, pero hay que hacer así, ¿viste? Hay que aprovechar y todo lo que tenés cerca, disfrutarlo. Escúchame, si no queda Sí. todo ahí dando vuelta. A ver, por aquí viendo acá. No. Me anoté en la del Indio. Es la de Keep Running. Sí, se puede hacer Ajá, virtual. la Sí. hace virtual. Bien. Sí. Bien. Bien. Que te mandan el kit, dijo, ¿no? Una cosa así. Sí, ya me escribieron todo para preguntarme. Ah, mirá. Sí. Está bien. Pero... Bárbaro. Sí, yo todavía no me, tengo que anotarme. Todavía no me anoté. Así ando. Me voy anotando de a poco, ¿viste? Digo, tengo que anotar tal cosa. Y me pasó eso con la de Tandilia, ¿viste? Me voy a anotar y... Y no sé qué decía, problemas en la página. Entonces lo llamo a Charlie, que organiza. Digo, Charlie, digo, ya no hay más cupo. Dice, no, pasa que cerramos la inscripción, no sé por qué, y se abre el 20. Y ya hay cupos todavía. Ah, bueno, digo, yo pensé que ya no había más cupo. Pues viste que te anotás, abre y ¡rum! Se anotan todo. Así que esa hasta reabren.
y me anoto. Sí, quiero ir a correr, ¿cómo? Salvo que no me dejen entrar, ¿viste? Es un quilombo, pero si no, vamos. ¿Y cuándo es esa? Sí. ¿Qué fecha es? La de Tandil es el. Pará que me fijo. Porque es del 7, 7, no, 8, 9 y 10 de enero. Son 3 días. Ah, en enero, creo. No, es viernes, sábado y domingo. Ahí estoy equivocado. Y tenés de, creo que 60, 42, 21, 10, 5 y está la vertical. Está buena la Bien. vertical, pero no, la vertical no. Me parece que es la misma fecha que es la que yo corro acá en el Pulafton, en las ovejas. Ah, puede ser. Puede Me ser. parece que sí, en 9. Claro. Sí, ahora pues no tengo el almanaque mío, llega hasta el 31 de diciembre. Ya de ahí no te puedo decir, pero sí, algo así. Y sí, pero está lindo, es hacer algo nuevo. Yo porque me Claro. encanta Tandil y tengo ganas de recorrer senderos, ¿no? Yo trato de cuando voy es Claro. recorrer lugares, ¿viste? Voy, salgo tempranito y me mando por acá, por allá. Entonces recorrerlo de otra forma está bueno. Es adaptarse, ¿no? O sea, Claro. adaptarte al trail que es diferente, un poco diferente al running, pero o sea, es adaptarse. Sí. Sí, bueno. Pero ¿qué me estaba hacer? Todo se puede, todo se puede. Sí. Es así, es así. Bueno. A ver, Bueno, buenísimo. estoy viendo si hay alguien más conectado. Pues se conectan, se desconectan. Así estamos todo el tiempo, ¿viste? A ver, espera. Así invitamos a alguien más para que se sume a la charla con nosotros un rato. No, está tranquilo, La está maratón que tranquilo. va a hacer al final, sí, ¿no? La de Buenos Aires se hace al final. Se hace, sí, se hace el 10 de octubre. Ya se inscribió la mayor parte. Sí, estaba 4.000 pesos, creo. 4.500 pesos. Y se anotó. No, yo no, como yo dije, yo no me anoto porque no doy para ahora. Entonces prefiero ir a la próxima el año que viene y listo, a ver qué onda. Ver el año Pero que viene bueno, va vamos a la ver. próxima. El año que viene vamos por los 42 el año que viene. Ya Bien. está, sí. Hay que Nos vamos de arrancar. una por los Hay que arrancar. 42. Sí. No, hay que hacerla, escúchame, ¿cómo no va a ser? Es así. Para que invité a Flavio que está conectado, a ver si se engancha Flavio. El Flavio que corre, que es otro de los integrantes de Acompañemos al Último. Bueno, a ver si se conecta. Sí, a ver, Flavio, si te conectás o no. Bueno, esto es así, yo tengo que decirle, porque si no es un lío. A ver, ¿qué me sale? Está viendo en directo, pero no me sale si se conectó. A ver. La invitación se la envié. A ver. Sí. No sé si me apagó la compu. Me quedo sin Sí. batería. Fíjate la batería. Si a mí La yo compu, tengo. no, ahora Ah, estoy en yo el tengo. celular, no, pero tengo la compu, Claro, estaba. yo uso el celular para transmitir. Y en la compu lo voy viendo, pero se tilda la compu. Es de Sí. terror. Me parece que Flavio no se conecta. A ver, pero vamos a mandarle. Si me deja mandar la invitación, no. Ah, no dice que no se puede conectar. Flavio, si querés conectarte, pero mandame vos invitación. Así te sumo. Porque no me deja que enviártela de vuelta. A ver. Ah, no, directamente no. Ahí está, ¿no? A ver si aparece. Estoy todo doblado. Está todo doblado, y sí, y sí. Y bueno, es así, ¿viste? Es así, Albert. ¿Qué vamos a hacer? Así que bueno, si no, cerramos el boliche acá. Si está medio tranquilo hoy, parece que está tranquilo el boliche. Se fueron todos de Tranquilo, joda porque hoy. están todos o paseando o Sí, por eso te digo. Y vamos a no. tener, me parece que vamos a tener que cambiar el horario el boliche. Vamos a tener que abrir un poco más tarde, parece. En vez de a las 6, abrir a las 7 a ver si enganchamos más gente. Claro, por ahí, que vuelven de entrenar o de. Claro, por ahí Claro, ahora que en el vuelven a algún verano, viste que. lado. Sí, ahora que viene el verano seguro que van a volver más tarde. O porque yo decía por ahí a los sábados, pero los sábados es más complicado todavía. Tiene que ser un domingo que el No, domingo. Claro, el domingo siempre es más tranqui porque si ya el otro día laburo, tengo que hacer algo, entonces te vas enganchando y estás. Pero bien, bien. Igual siempre sale alguna charla. En algún momento siempre la charla sale, ¿viste? Poco, mucho, pero sale. no está mi amiga Ana ahí, Ana. No, 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 no.
Por eso desde justo le mandé un mensaje a ver si estaba, porque habíamos quedado que se iba a sumar. No sé qué habrá pasado, lo habrá pasado y o se fue a algún lado o se quedó durmiendo la siesta, no sé qué habrá pasado. Pero bueno, ya está, ya la próxima seguro. Igual vamos a ver si el domingo podemos, aunque sea, transmitir un poco a la mañana, desde ahí, desde la reserva, o por lo menos para que quede, que lo puedan ver un Claro. poco y después subimos todo lo que haya. Te mando foto de San Martín. Dale, dale, mandame, así después la vamos Chocolate, subiendo. foto de chocolates, de Dale, cervezas. sí, todo eso, para todo. Mandala que la subimos, no hay ningún problema, Álvaro. Bueno, Álvaro, vamos a cerrar el Bueno. boliche, parece que hoy no da para más, así que lo dejamos acá. Bueno. Me lo voy a sacar encima esta que vas a Ay, sí, hacer ya te un está rato afuera. jodiendo. Dale. Bueno, Albert, Dale. te mando un abrazo Bueno. grande, cuídate y lo mejor para la carrera. Dale, igualmente ahí. Un beso a Marta. Dale, te mando un beso también. Dale, nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, así pasó otra charla. Acompañemos al último. Es como yo siempre digo, hay días que estamos todos, hay días que nos vamos conectando de a poquito. Y bueno, y así, pero por lo menos pasamos un momento donde nos contamos un poco de cosas, tiramos otros likes para cosas nuevas y a poco, bueno, todo se suma, todo se hace algo. Así que como yo siempre le digo, les agradezco por estar este espacio de ustedes. Siempre pueden mandar sus comentarios, charlar. Acá, pues a veces digo, hay gente que por ahí no se anima y la idea no es que les vamos a hacer una consulta o algo, ¿verdad? Cosas así muy complicadas. La idea es charlar un rato de todo, de lo que se puede, de RAN y todo esto, y bueno, y conocernos. Así que en ese sentido no hay ningún problema. Les deseo una buena semana. A todos los que quieran venir el domingo a las 9 de la mañana a la Reserva Ecológica de Puerto Madero, de Costanera Sur, los esperamos, ya saben. Pueden venir a caminar, trotar, correr, de 1 a 5 kilómetros. Ah, a ver, justo se enganchó Analía. A ver, pará. A ver si se sube a Analía, porque la vamos a dejar perdida. A ver, Analía. A ver, Ana, si te sumás. No, aunque sea para despedirlo ya. Ya que estamos. A ver, a ver. A ver, ahí está. A ver, Analía. ¿Te conectás? Ya estamos cerrando el boliche. Hola. Hola, estábamos por cerrar el boliche ya. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué Y ya pasó? se Yo están recién haciendo llego. todos. ¿Cómo Bien, anda, acá Robert? cansado, como estaba contando, destruido de la carrera de la mañana. Me costó, como yo le decía recién, estaba Alberto, recién Tico, el chico que vive en el sur. Sí, Te sí. miré fundido, parece que hubiese hecho 42 y eran 5. Así que estaba fundido, fundido. Pero lindo, yo qué sé. Estaba muy No pesado, sé si ¿no? estaba. Es como que después de todo este tiempo de que no hicimos nada, de que volver a correr, Tal cual. por más que viste, el entrenamiento es entrenamiento, pero la carrera, viste, es otra cosa. Entonces, que volver a correr es Sí. como que, yo qué sé, costó. Costó. Se pudo hacer igual, se disfrutó Sí. como siempre, que es lo esencial. Y de paso, como yo dije, nos trajimos esto. Ay, sí, lo vi. Qué lindo que ¿Viste? Pero está. no es mío, ¿eh? No es mío, es de ustedes. Es ¿De del quién es? grupo. Es Ah, del sí, grupo. claro. Yo. Es del Esta sí es grupo. mía. Esta sí Es es mía. verdad. La otra no, la otra es del grupo. Sí. No, no, pero pasamos muy lindo. Sí. Robert, ¿fue mucha Y gente? creo que éramos ¿Fue mucha gente? 400 más o menos. Éramos bastantes. Sí, Ah, bastantes. Sí, sí, bastante. sí, sí. Y lo lindo era eso de poder ayudar a para que Caro se pudiera operar. Que eso era la función de la carrera, ¿no? Juntar la plata como para que ¿Lo pudieron se hacer? juntó, sí, ¿Juntaron? se llenaron todos los cupos que había. Y bueno, ahora queda hacer la operación y todo eso, ¿no? Pero estuvo lindo, estuvo lindo. Como le Claro. decía Alberto, ¿Estaba estaba contenta re ella? contenta, estaba re contenta. Como le decía Alberto, Ah. pude conocer a Elisa Forti, hablar con Elisa Forti.
Sí, ¿En tengo foto serio? ahí. Después voy a subir todo. Tengo la foto con Elisa, todo, sí. Sí. Es Es bacanudísimo, es macanuda. bacanudísimo. Y verla correr. ¿La invitaste para el No, domingo? porque después fue algo muy breve lo que nos vimos. Nos sacamos una foto y bueno, y después seguíamos para otro lado. Pero fue muy lindo verla, fue muy lindo verla. Verla correr encima, ¿viste? Sí. Me pasó. Yo La le pasé, yo iba verdad. corriendo y me pasó. Yo dije, ¿qué? Estoy parado. No sabés cómo fue. Increíble, Sí, va increíble. rápido. Sí. Sí. Tiene muchas ganas, muchas ganas. Y eso creo que es la lleva. Pero tiene Claro. 87 años, no tiene 2 años, tiene 87 años. Bueno, pero ella siempre hizo deporte, ¿o no? Ella cuenta, supuestamente cuenta que a los 70 y pico empezó a correr. Que hizo actividad, que hizo cosas, pero como que empezó a correr a los 70 y pico. Así que por eso te digo, no es tanto el tiempo que corrió. Pero sí, re feliz con eso. Igual la ves las ganas. Se te nota Y cansado, estoy Robert. fundido. Le Estás contaba a Alberto, cansado. llegué y terminé de almorzar, me senté un rato en el sillón y me quedé dormido. ¿Viste cuando decís, venís fundido? Vine fundido. Igual Sí, 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 salí a sí. las 5 y pico de la mañana, porque dije no voy a Claro. llegar, y al final llegué antes. Llegué 8 menos cuarto. Yo pensé que iba a llegar como a las 10. Tenías Sí, miedo de llegar tarde. viste que a Claro. veces se complica para viajar. Pero Claro, bueno, claro. viajé. Sí, Feliz, llegué olvídate. bien. Ya llegué, ya se estaba armando todo. Así que joya. Ya está, bien, ahí, contento. Contento Claro. de una. Vi que subiste algo a Facebook. Subí solamente la. ¿Cómo se llama? La. Una foto y un No, no, video. no. Eso lo subió María Esther. Que es un. Porque el tema fue así. Terminábamos la carrera y quedaba. Creo que éramos 5 o 6 que veníamos a lo último. Una chica que ya habíamos estado hablando antes viene a buscarme. Me dice, ¿te puedo acompañar? Escúchame, ¿cómo no me vas a acompañar? No, te acompaño, ¿cómo acompaño? Listo. Íbamos, nos faltaba creo que 100 metros para llegar, ya igual venían como 5 o 6 más atrás, y viene Vivi Pulido con los chicos de los Correcaminos, que venían a buscar a los Sí. últimos, porque ellos querían cerrar con todos la carrera. Así que nos encontraron en otro y dice, bueno, vámonos, no, no, esperen que vienen más atrás. Esperamos a todos los que venían y todos juntos llegamos a la meta. Así que eso estoy viendo si hay video. Si hay video de eso lo vamos a subir, seguro. Así que, no, pero muy lindo, muy lindo. Sí. Robert, vi que Daddy Noel corrió la de Sí, Rosario. sí, sí. Corrió los 42. Pero él corrió los 40. Ah, sí, lo vi, qué Corrió los personaje. 42. Último. Él dice, yo los voy a correr último, Sí. porque él dice que él quiere correr los últimos porque les acompañamos al último. Entonces él iba a ir último. Pero no sé, después no hablé con él. No pude hablar con él. O sea, con algunos me mensajé como para ver cómo le Claro. fue, pero con otros no pude. Así que, no, pero vi que varios amigos, Dice que llegó último. no sé, no sé, con eso te digo, con él no pude. Con él no pude. Con los que me mensajé habían llegado bien, en buen tiempo. Y el tema era que ellos tenían miedo por el calor. Porque ayer estaba haciendo casi 32 grados y tenían miedo que hiciera calor a la mañana. Sí. No sé cómo estuvo, ¿viste? Pero Sí. no, parece que la habían pasado muy lindo. Así que bueno, ya tendremos que ir nosotros. Creo que estuvo muy Sí, húmedo. ahí sí. Ya Sí. vamos para allá. Sí. No la conozco. No sé cómo es el recorrido y eso, ¿viste? Creo que salen del monumento hacia Puerto Norte. Van unas vueltas y después vuelven y creo que suben, no sé cómo es bien la vuelta. Pero es una vuelta grande. Claro. Está bueno. Sí. ¿Vos la hiciste alguna vez? No, No. no, no. Quiero hacer esa y la del puente Rosario Victoria, que cruzás de una punta a la otra. Son Claro. esos dos. Pero bueno, están todos ahí en veremos, por ahora, en veremos. Yo estaba anotada para la maratón esta de Rosario, pero como cambió la fecha, no la pude hacer hoy. Claro. Y sí. No, ese es el No problema. la pude El hacer. problema es ese, que te van cambiando las fechas. Si no te cambias la fecha, viste, vos te organizás. Claro. No es como, por ejemplo, acá que decís, voy a Banfield o voy a Lanús, y es acá nomás. Obvio. Allá tenés que prepararte el viaje, todo, viste, no, no es lo mismo. Pero bueno,
Esperemos que el domingo no tengamos nieve ni nada de eso. Nosotros vamos igual. ¿O no? Sí, ¿cómo que no? Estamos igual. No, salvo que sea una tormenta, viste, terrible, pero así no vamos igual. No, claro, claro, ahí nos quedamos en cama. Pasa para el otro domingo, pero... Seamos positivos, va a estar todo bien. Todo lindo, va a estar todo lindo. Ojalá que seamos unos cuantos, así la pasamos mejor todavía. Pero los regalos, los sorteos ya los tenemos, por lo menos. Los regalos para los sorteos ya están. Vamos sumando algunos más que van apareciendo. Y vamos sumando algunos más también que van saliendo, que algunos más que a último momento dicen, yo también quiero, bueno, todos esos se van sumando. Y está bueno, está bueno. Así que vamos a ver qué onda. Lo que tenemos es una charla que nos dijo que iba a dar un muchacho que es español, que es triatlonista, que va a hablar sobre todo lo que es triatlón, de cómo se participa y todo eso. Así que eso va a estar en lo... Ah, porque lo lleva David. Lo lleva David. Así que eso está bueno. Sí, va a estar lindo, va a estar lindo. ¿Cuántos kilómetros vas a hacer? Mira, si va David, ya está. ¿Cuántos kilómetros vas a hacer vos? ¿Vas por los cinco? ¿Corriendo, trotando o caminando? Vamos por los corriendo, cinco. ¿Corriendo, trotando o caminando? Y vamos a tratar de hacerlo corriendo. No sé qué va a pasar. Mira, lo esencial es intentarlo. Lo esencial es intentarlo. Después hasta donde dé... Escúchame, ¿te vas a hacer problemas? No. Aparte es un lindo lugar. Sí, sí, eso es lo lindo. Y es, los 5 kilómetros son desde la entrada, por la calle esta que no me... Aimé Painé, creo que se llama la calle, hasta Córdoba. Todo el trayecto, y de vuelta son 5 kilómetros. Así que sería eso. Claro. Y... Sería bárbaro. Encima, viste que es re tranqui, al lado con el agua, con esto, con los bichos. Ay, sí, qué lindo lugar. Por adentro es un poquito más complicado para hacerlo. Porque, viste, si hay mucha gente nos van a tirar con algo. Entonces hagámoslo afuera tranquilos. Sí, sí. Y después, bueno. Claro. Esta es la de prueba. Esta es a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale esta. Si sale bien, después iremos por... Vamos por más. Vamos a ver qué pasa. Vamos por más, claro. Obvio, siempre por ¿seguro? Más. Nunca por menos. Seguro. Robert, qué lindo color es la remera. La tuya, la que te digo. Ah, y esa. La de acompañemos. Claro, es morada, ¿viste? Sí. Como para que. Es morada. Como para que no, es difícil de encontrar. No la vas a ver así, no pasa eso. No. Ay, no. La morada la tenés vos, nada más. No, ¿qué te iba a decir? No, vos sabés que era complicado conseguir el color. Porque no, o sea, la mayor parte de las que hay que te confeccionan o son en colores fluo o algo de eso, pero no hay en ese tono. Ese era un tono que había que casi prepararlo especialmente. Así que bueno, lo lograron. Por eso quiero ahora otro que lo logre, si no, perdimos. La verdad. Sí. Es difícil encontrarlo, sí, ¿viste? Sí. Por eso te digo, encontré a esta gente que lo hizo con ese color y que a todo el mundo le gusta. Y estaba allá en la carrera y me decían, ¿y mi remera? ¿Te decían? Sí. Quiero mi remera, me decían. Claro. Y bueno, hay que esperar. Ya falta menos. Hay que esperar. ¿Sí? ¿Y cómo estuvo el sábado? ¿Fuiste algo? A entrenar el sábado? No, ayer salí. Uh-huh. El sábado a la mañana. ¿Hiciste un fondito? Temprano. ¿Hiciste fondito? Sí, lo cambié. No estoy saliendo los domingos, salgo los sábados a la mañana. Bien. Me queda más cómodo, sí. ¿Viste? Me queda más cómodo. Es que como el domingo cuesta, ¿viste? A la mañana. Quieras o no, cuesta. Sí, cuesta. Lo he hecho mucho tiempo sí, igual, pero ¿eh? Como que... Ahora lo cambié. Lo que pasa es que como que esto de la pandemia nos hizo cambiar, ¿no? Entonces como que ya nos da otra cosa. Antes el domingo era domingo y salimos a correr. No había otra. Sí. Y ahora, como que, bueno, y ahora no, ¿viste? Todo se ha modificado. Claro, y ahora es como que, bueno, veremos qué hacemos. ¿Y sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. La de Buenos Aires no se sabe Buenos nada. Buenos Aires se hace. Se hace. Ya está confirmada. Ah. Sí, sí. Ah, sí. De ya hecho, está ya está. La gente se está escribiendo, no todo. Sí, sí. ¿Vas a ir? Ah, no sabía.
Sí, estoy anotada para la 21, no la pagué todavía, fíjate pero sí. Fíjate porque se te puede pasar el cupo. Te debe pagar. Ah, tenés Sí, razón. sí, sí. No, yo no. Ya me mandaron el link. Claro, yo no la corro. Yo no, este año. Voy el año que viene. Pensé que No, ibas. este año no, 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 no estoy. Creo que no estoy en condiciones. Entonces prefiero hacer otras chiquitas o algo. Claro. Y el año que viene. Está bien, lógico. Estoy muy flaco para correr. Me siento muy pesado. Claro. Estás muy Estoy muy liviano, muy liviano, sí. liviano. Estoy muy liviano. No, me siento pesado. Para Ay, correrlo Dios. y 21, viste, te exige el cuerpo. Es Entonces, mucho, es largo. prefiero el año que Sí. viene, No es claro, joda. el año que viene ya voy por los 42. Yo soy así, voy por los 42. ¿Para qué? ¿Para Claro, qué voy a esperar? ¿Para vos qué le voy a das con esperar el todo. 21? Voy por los 42 el miércoles, ya está. Vos no te hablas con Ah, chiquita, Robert, con chiquita más no. vale, vamos por los 42 y ya está. Si fueran 70 también. Ah, claro, es así. Y No nos sí, quedamos muy, no mamá. nos quedamos chiquitas. No, la verdad. Ay, ahora te vas a dormir ya. ¿Eh? No te escuché. Que te vas a dormir, No, no, digo. no. No, todavía no, todavía no. Estoy despierto, mira, tengo todo, estoy despierto. Estás despierto, mira. Estoy despierto, sí. Che, qué lindas qué lindas las ¿Viste qué linda las agendas. agendas? Sí. Yo Sí, muy la otra lindas. vez me había pasado una foto, ¿viste? Y no, no le di bolilla, digo, ¿qué? ¿Viste? Y cuando me la dio el otro día, que me entregó para que las tenga, la vi hermosa, hermosa, quedó muy linda. Quedó muy linda. Y creo que Sí, muy lindo el dibujo, muchos la todo. van a querer tener, porque está muy buena, está muy buena. Encima son esas agendas, viste, grandes, donde son diarias, o sea, tenías como para escribir, así que la van a pedir, calculo yo. Merchandising de acompañamiento. Ella va a llevar ahí. Dijo que iba a llevar, sí, dijo que iba a llevar. Obvio. Sí. Ah, bueno. Después Claro, porque capaz que quién te van a dice. sacar fotos también. No me acuerdo porque el tema, yo, viste, como yo dije, yo no, no me meto en temas de nada de plata ni de nada por el estilo, porque yo no quiero saber nada de nada. No, claro. Entonces iban a sacar fotos. Por lo que me habían comentado, ¿viste cómo íbamos cuando íbamos al colegio? ¿Te acuerdas? Que le sacaban una foto Sí. sola con la maestra y la otra con el grupo. Bueno. Sí. Bueno, acá dice la idea. ¿Lo vamos a sacar la foto con Claro, no vos? sé. ¿Viste? Ahí lo de cobrar. Entonces Claro, la escúchame. idea era sacar una foto así individual, puntual, y otra con el grupo, no sé, o corriendo. Yo dije, me parece bueno, digo, se van a enganchar porque viste una foto personalizada de uno y otra foto en la carrera, estaría bueno. Así que después que cada uno venda lo que quiera hacer, yo hasta acá no llego. Lo único que yo Vos dije, nada que nada que ver. ver. Yo lo único que dije, bueno, si lo quieren hacer, háganlo, pero fíjense qué van a hacer. Todo tiene su punto. Y Claro, bueno, claro. y después no sé qué más. Me habían dicho que otras cosas más que iban a regalar. Iban a regalar helado. Yo regalo unos masajes. Sí, alma Alma mía, mía tu regala cumpleaños regala masajes. masaje. Ya está. Ya pusimos la foto el otro día. Así que conozcan, alma mía. Sí, quedó linda. Quedó linda. Sí. Así que. La vamos a pasar La lindo, vamos a pasar Robert. bien, la vamos a pasar bien. Sí, más si nos toca un día como hoy, que estaba lindo a la Sí, mañana, vamos. que no hacía mucho calor, que estaba hermoso, la vamos a pasar lindo. ¿Sí? Y de paso vamos a ayudar. En realidad vamos por el tercer Ah, vale. tiempo. Y de paso vamos a ayudar. Claro. Porque hay que llevar un alimento no Alimento no perecedero, ¿no es perecedero, cierto? claro. ¿Uno o dos? Lo que quieras. Yo pido uno. El que Ok. puede más, en la medida que cada uno Bárbaro, puede, se bárbaro. lleva. Y cómo es, y bueno, todo eso para que después se reparta. Así por lo menos damos una mano a alguien que lo necesita. Claro. Siempre nos dan una mano Va a ser el domingo que a las 9 de la viene, mañana. 9, nueve y a las 9 de la me, a mañana. las 9 de la mañana, el Estamos, domingo que viene, 26. a las 9 de Así la que mañana. estamos todos ahí. Y bueno, y Ya todo el falta que quiera poquito. venir, como yo dije, hoy estaba allá, ¿viste? Y hablaba con uno, con otro. Digo, ¿vas a venir el domingo? ¿A dónde? Me decían. Pero no, ¿no viste la publicación? No, no, Claro. bueno, el domingo a las 9. Entonces ya todos, viste, aunque sea personalmente, les explicaba.
Sí. Obvio, más y vale. había muchos que eran de ahí de capital o de cerca, que dicen, ah, no sabía, me voy a llegar. Bueno, bárbaro, genial. Todos los más que puedan, bienvenidos sean. Después ya veo que viene eso. Sí. Robert, Sí. ¿esperaba mucha gente en la carrera de hoy o lo superó? No, no, era el cupo. Era el cupo que se había fijado. Sabían que iba. Ellos Ah, tenían como okay. que. O sea, la expectativa era. Vamos a hacer una carrera, ¿viste? O sea, ¿cómo ayudamos? Y Sí. hagamos una carrera, ¿y qué pasará? Y bueno, pasó esto, la gente se sumó, muchos amigos y todo así, y la gente se sumó, y eso fue lo lindo. Porque era una causa noble, ¿no? Dar una mano, creo que ayuda cada vez más que Sí, otra. olvídate. Hoy te dicen, mirá, tenemos que levantar un puente, no te va a ayudar nadie, pero te vamos a llevar a alguien No. para que se opere y esté bien, seguro que todo el mundo lo hace. Seguro que todo el mundo lo hace. Sí, tal Más cual. como somos Tal acá. cual, Acá somos seguro. así. Para eso estamos siempre. Para eso Sí, estamos es siempre. verdad. Compartís un rato Sí, la y pasamos ayudás. lindo, nos reímos. Esperamos los sorteos, ¿viste? ¿Ella Una estaba estaba contenta? feliz. Estaba Ella feliz, estaba estaba feliz. contenta. Estaba feliz. Yo en Claro. una la encontré y claro, ¿viste? No, no, no te ve muy, muy poco, ¿ve? Entonces, Muy poco, cuando claro. estamos así hablando, no me acuerdo si estábamos solos o estaba Vivi, que dijo quién era y me abrazó con una fuerza, ¿viste? Estaba re contenta, Y cómo estaba re no, Robert. contenta. Claro, Y no, y después por eso te claro. digo, creo que también, bueno, ellos me dieron esa mención especial porque decían, porque bueno, vos siempre estás haciendo algo y sí, pero yo no, es mínimo lo mío, lo esencial es lo que hacen ellos. Para mí lo que hacen muchos son ellos. Claro. Yo trato de llevar una idea adelante, nada más. Claro. Ellos ponen todo, ¿eh? Pero Claro. bueno, pero ya por lo menos, pero por Sí, lo te menos tenemos entiendo. un trofeo, nuestro primer trofeo. ¿Viste? Nuestro Nuestro primer trofeo, tenemos un trofeo. Sí, guardado no, bien, vamos a tener ¿eh? guardadito. Yo tengo, esta es mi medalla, yo estoy conforme con mi medalla. Ya el trofeo lo tengo ahí, guardadito. La Sí, verdad. yo cuando vi trofeo dije, ¿qué trofeo? ¿Qué pasó acá? Sí. Mirá qué linda atención, qué Sí, linda, bueno, fue muy qué lindo, fue muy lindo. lindo, Sí, fue muy lindo ¿no? porque no lo esperaba. Era lo que, o sea, habiendo tantos grupos que ayudaron y todo, ¿viste? Mención especial para nosotros, bueno, fue muy lindo. Así que bueno, y eso es como que da más ganas de seguir ahora, ¿no? Te da De muchas más ganas de seguir. seguir. Y bueno, por eso te digo. ¿Va a ir gente de ahí? ¿Te Sí, creo que sí. dijeron? Creo que sí, también ellos sí. Yo me invité a todo el mundo. O sea, no quedó a quien no invité, ¿viste? Y sigo invitando. Yo sigo invitando a todos los que Totalmente. quieran. Yo Yo sigo pienso invitando a todos. igual. Después, el que va, va. Claro. Es como todo. ¿Viste? Si vos querés hacer algo. Y mira, la conociste a ¿Sí? Elisa. Es que yo con Elisa la he corrido varias veces, pero nunca llegué a hablar, ¿viste? Porque se te pasa. No, y justo Claro, la agarré tranquilita, entonces le pude sacar una foto y hablar con ella. y Pero sí, sería bárbaro que sí, fuera, pero bueno, no sé y si no iría sé, ella. ¿viste? Ella es de San Fernando, San Isidro, hay que ver si cómo es la movilidad de ella para allá, ¿viste? Si tiene posibilidad, ¿viste? Claro, Estaría te bueno. entiendo. Sí, por lo menos que compartiera. En la de Buenos Aires En debe la de estar Buenos Aires ella. ella siempre compite. No sé si en Siempre los está ella. 21, ¿viste? Pero yo la vi, no me acuerdo si fue en los 21 o en otra carrera. Yo sé que un par de veces la vi. Pero como te digo, la vi así pasar, ¿viste? Ni siquiera para decirle, hola, ¿viste? No, ya está, ya pasó. Porque tiene un Tiene un lindo lindo ritmo ritmo, ella. sí. Yo digo, yo la veía Sí, correr, sí, la sí, veía sí. haciendo el precalentamiento, con chicos al lado, y tenía más movilidad ella que los pibes que estaban al lado. Por eso, por eso. Olvídate. Entonces, ¿cómo la vas a ver Sí, corriendo? sí. Impresionante corriendo. Sí. No, no, seguro. Claro. Aparte eran, sí, claro, ella, para capaz que 5 kilómetros para ella no es No, nada. escúchame. ¿O ¿Y si no? ¿Qué hace trail decís? en montaña? ¿Te va a hacer esto? Claro, Esto es olvídate. nada. No, no, pero te digo, a su ritmo, feliz. ¿Qué tenés? ¿Una selva ahí atrás? No, los pajaritos, Sí. sí, cantan los pajaritos. Ya empiezan más Sí, temprano, sí, 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 ¿viste? sí. ¿Se Sí. escucha? ¿Viste? No, Sí, yo sí. en el Parque de Lomas y Sí. tenía como un parque muy grande.
Entonces vos por ahí a las 5 de la mañana, cuando yo empezaba así estos días así, escuchabas, sí. Pero era toda la mañana. Sí. Impresionante. Sí, acá es lo mismo. Acá no tanto. Acá sí, ya esta sí, parte sí, de Banfield acá. No tanto. Se escucha, viste, pero no tanto. ¿Ah, no? No, no, no hay tanto. No, acá sí, acá. Mirá. Acá arrancan a las 5, como vos decís. Son el mejor despertador, viste. ¿Querés? ¿Querés seguir durmiendo y no te dejan, viste? Joder, ¿viste? Y sí. ¿Con quién hablaste hoy, Robert? No, estuve con Alberto, nada más, que se enganchó. Sí, ah, porque ¿sí? Después había varios, pero como siempre, viste, no se van enganchando y fueron quedando. Tienen miedo, la gente no tiene miedo, Robert. Pero viste que algunos se van sumando. Tienen algunos miedo. Se suman, viste, y otros como que tienen miedo. Algunos tenemos, se suman. Viste, como siempre, que hay un par que nos sigue, pero cuando le mandamos invitación, no sí. Se suman. Me da vergüenza. ¿Supiste algo de Enrique? Sí, Enrique está corriendo. Pero no corría Rosario. Sí, no corría sí. Rosario él. ¿No sabes? No, pero él corre la otra, la que es 15 kilómetros, no sé qué, que la cambiaron de fecha. Claro. No sé si la va a hacer yo al final. Que corría los 15, los 21. Claro. De ahora no, la de hoy no. No. Él corre las 15 Puerto Norte, sí, no sé Puerto cómo Norte. Se llama. Sí, sí, es ahí nomás. Es Puerto ahí nomás de... ¿Ah, viene sí? A ser... está el monumento, como si vos te fueras para el puente de Rosario Victoria. Hay un barquito, sí. En ese Puerto Norte. Es cerquita. Es linda, linda zona, está el shopping. Sí, sí, sí. Está todo, sí. Está lindo. Mirá. Esa carrera se hace todos los sí, años, se creo. Empezó bueno, a hacer... antes de la pandemia claro, era todos se empezó los a hacer años. No hace muchos años, hace poquitas. Pero se empezó a hacer. Lo que pasa es que esa carrera después también se cambió la fecha, ¿viste? Hubo muchas que se cambiaron fecha. Hasta la de, ¿viste? La de Mendoza, la muchas. De Mendoza. Todo. Y la de Rosario se cambió. Sí, y bueno, ahora pusieron sí. esa fecha y como dijeron, no da para más, es tal día y tal día. Y sí. Creo que no podía haber carpas armadas, tenían todo. Claro, tenés que hacer. Sí, protocolo, todo, ¿viste? Sí, ahora con protocolo. Vos fíjate que nosotros también, el domingo claro. Tenemos protocolo también. Aviso de vuelta, el domingo tenemos protocolo. Sí. Barbijo, alcohol en gel, distancia Claro. social. Ya está. El barbijo siempre puesto. Sí, bueno, depende. Realmente lo puedes sacar, no vas a estar todo el día con el barbijo, pero siempre cuando haya un poco de distancia. Hoy hacíamos lo mismo, hoy te hacíamos entiendo, lo mismo. te Estábamos entiendo. De rato con barbijo, algunos se lo sacaba, Sí. otros lo tenía, y bueno, pero estábamos afuera, al aire libre, y como para poder. Si no, no lo aguantás. Claro, claro, no lo distanciados. aguantás al barbijo. No. Si vas a ver que hay fotos que nos sacamos que estamos así abrazados, sin barbijo, nos van a matar. Pero eso llegó un momento que claro. Queríamos, nos faltaba eso. Nos faltaba eso de llegar a abrazarnos, ¿viste? Nos faltaba eso. Ay, sí. Qué Sí, lindo. No. Qué Creo que es lo lindo. más emotivo de la carrera. ¿Tu señora también la No, corrió? ella no fue hoy. No porque no estaba con la rodilla, eso no se nos fue. Pero el domingo que viene está. El domingo que viene va a estar ahí. Sí, Claro, tiene que claro. estar. Tiene que estar ahí. Haciendo Haciendo el el aguante, aguante. seguro, seguro. Y Claro, sí, ¿y qué obvio. te iba a decir? ¿Qué Sí, te iba más a decir? vale. Y bueno, vamos a ver quiénes más se suman. Yo por eso te digo, todos los que puedo les estoy mandando las invitaciones. Igual ahora lo voy a empezar a republicar todo de vuelta en la semana como para que por la duda, que no se me Claro, olvide, como que no se me para que se olviden, vayan. que los esperamos, Claro, que Alma no, Mía no. les va a, Que los que Alma esperamos a Mía les todos vaya el allá. masaje. Claro, más Claro, vale, sí. que no se olvide. Ya veo que llegan Todos todos, ¿viste? queremos, masaje. Está en la fila, ¿viste? Esperándote para el masaje. ¿Te Sí. imaginas? Dice, ¿no Sí, la trajiste verdad. Ay, la Dios. camilla? Dice, ¿no se va a hacer masaje acá? Claro, Más seguro. vale, ¿viste? ¿Cómo que no? Sí, no. Y sí, Pasa, obvio, más pasa, vale que que no. sí. Sí. Y bueno, pero ¿viste? Yo qué sé. ¿Qué te iba a decir? ¿Y del grupo tuyo vienen? Mira, sí, les dije, a ver si se enganchan, viste que sí, me dijeron que Bueno. sí, algunos que van a venir, los que corren poquito, van a venir, o por lo menos para estar ahí Bárbaro. alentando. Sí, y como yo digo siempre, y para ese, Sí, yo les como yo aviso a siempre digo, todos. para ese que nunca hizo nada y quiere hacer algo, el domingo lo puede Totalmente. hacer. Es la primera. Es Es el buenísimo. primer puntapié. Venite, caminá, Para claro, arrancar. caminá lo que puedas, hasta donde te dé.
Pero vas a ver cómo te vas a llenar de adrenalina y vas a querer ir por más. No te vas a quedar con eso de hacer esos dos cuadritas y veas al otro que va. No. No sabes cómo vas a querer ir por más. Sí. Aparte, Roberto, nos pueden conocer a nosotros. Vale, se va a sacar fotos con nosotros. Sí, escúchame. ¿Cómo? Ya, saca foto, mira. Estamos en la peluquería, porque así me queda bien, porque ya tengo todo el pelo parado. Claro, andate, te agarras a la peluquería, todo. Voy todo ahí lindo, ¿viste? Si no. Voy a decir anteojo. Claro, porque la foto la queremos todos. Anteojo, ¿viste? No veo nada, pero bueno, por decir anteojo. Claro, ¿no? Claro, me imagino. Mal, y hacemos bien, todo, ¿viste? Y sí, claro, obvio. Después, ¿le avisaste a Willy? El Cani sí sabía Cani también. Sí, les avisé a todos, sí. Ahora hay que ver después quién puede venir o no y cómo andan con sus cosas. Pero no, encima hay varias carreras en 26 encima. Yo justo cuando venís a la que reserva, ¿sí? Me dice, sí, yo voy a la de Cardales. No, pero no la de Cardales, la de Costanera Sur. No, voy a la de Cardales. Bueno, pues te digo que hay varias. No sabía. Hay varias. No sabía que ese día había. Y pasa que ahora, escúchame, abren carreras y va todo el mundo. Con tanto que no tenemos carreras, ¿viste? La gente quiere hacer todo junto. Sí, te notás y listo. Tal cual. Viste que ahora el 24 de octubre tenemos una acá en Zona Sur, en, ¿cómo se llama? En Monte Grande. Hay una. No sabía, el 24 de octubre. ¿Viste dónde es el campo de Amat? Que le dicen siempre. Que ahora, bueno, sí, ahí, sí. El 24 de octubre. Está esa. Sí, no sabía. Está la del Indio, la de allá de Keep Running. Sí, la del Indio sabía. Y no sé, alguna más que va apareciendo. Pasa que algunas por ahí te quedan tras mano para ir. ¿La de Monte Grande de cuánto es? 10 kilómetros. 10 kilómetros y 3, creo que es. 10 y 3. Claro. Sí. Entonces, está linda. Sí, es una linda distancia. Tranquilos, viste, se puede hacer. ¿Siempre la hicieron esa o es nueva? Por lo que yo leí, dice que hace muchos años que la hacen. Yo no fui nunca. Pero dice que hace muchos años que la hacen. No, yo tampoco. Hace muchos años que la hacen. Así que no sé. Sí, viste que hay tantas carreras que... Ojalá que vuelvan así. Poco, mucho, viste, pero hacemos algo. Y la gente se engancha, ¿eh? La gente se engancha. Sí, se engancha, sí, se engancha. Y aparte vienen los días lindos. Claro, que salís un rato y por lo menos te soltás un poco con eso. Te aireás un rato. Sí. Claro, más obvio. Vale, transpirás un poco. Te reís un rato. La pasás bien. Que eso es lo lindo. Conocés gente nueva. Claro. Sí, conocés tal gente cual. Nueva. Conocés gente nueva. Yo me río porque a mí me dicen, hoy me decían... Sí, porque yo te sigo en el grupo, y no se acordaban ni en qué grupo me seguían, pero dicen, sí, yo tengo... A veces le sacábamos fotos, ¿viste? Pero yo digo, sí, bueno. Es cómico. Viste, cómico. La gente te conoce. Sí, es cómico. Sí. Y ahora cómico. Con la revera más todavía, ¿viste? Es que ya sos una estrella, Roberto. Sí, no sé tanto como eso, pero bueno, pero es que como ahora con la revera me ven más, ¿viste? Me descubren más. No, con la remera te ven todo, Roberto. Soy peor que una boya. Peor que la boya, ¿viste? Y eso que es morada. Ay, Dios. Que no sé si fuera naranja o amarilla. Claro. Ahí viene Roberto. Me reía porque hay una foto que sacaron, que después la voy a subir, que es después de la largada... Va tomando cómo van todos corriendo en la todos corriendo en la subida. Y justo uno de los últimos de todo el pelotón soy yo. Con la revera acompañamos al último, ¿viste? En el medio. Sí. Después subida. Sí, ahí estoy. Estoy hurtando fotos de algunos lados, porque no tengo muchas, entonces. Ah, y después subo todas. Claro. Sí, tengo unos videitos. Sí, tengo unos videos que son de la largada, algunas cosas que yo saqué. Y fotos saqué poquitas, entonces voy sacando de alguno que comparte, ¿viste? Saco una, no estoy etiquetado, ¿viste? Así por lo menos quedan todas. Sí, nada, tengo que subirlas. Y claro. Por eso es lo lindo, obvio, eso es lo lindo, ¿viste? Que la gente se engancha. Yo le subo, si voy por el ritmo, no me sigue nadie, porque ¿qué ritmo vas? No. Pero yo pongo la foto, nada más.
pongo la foto, lo que disfrutamos en ese momento y nada más. La medalla y el trofeo así en la mano. Esa foto no sé si está la que tengo del trofeo en la mano, esa, ojalá que esté. Así la subo. Ah, claro. Pero tu señora no sacó ella foto. No fue, te dije, no fue ella. Ah, claro. Tenés razón que no fue, que le dolía entonces, la rodilla. Los que sacaban estaban por ahí, así que tengo que esperar que alguno de los que filmó o sacó foto la suba. Y yo se la entiendo, puedo, y yo se la puedo gustar. Sí, sí, sí. Claro. Lo hacemos bien, viste, no es robo, es hurto. Esto es hurto. Obvio. Es hurto. Ay, sí. Dios. Bueno, pero por suerte fueron varios y pudieron ayudarla, sí, a la chica. Sí, 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 sí. Eso sí. Claro. ¿Tiene fecha de operación? No, al menos no sé nada. No, estaban esperando esto y no sé qué otra cosa más. Pero era juntar ya todo como para poder hacerlo, ¿no? Pues digo, cuando me contaron la historia, sí, dije, ¿cómo que no? ¿Cómo lo vamos? Aunque no fuera, ya el hecho de poder ayudar y ya estaba. ¿Viste? A veces decís, no puedo ir. Bueno, no importa, pero ya está. Contribuí de alguna forma y listo. Eso es lo bueno. Mirá cómo nos fuimos sumando los cuantos. Tengo alguien que, no sé de dónde, de Adrogué. ¿Sí? Dice PGA Adrogué. ¿Te suena? No, no lo conozco. Tenemos Good Femme, hay varios que van sumando que nunca sabemos quiénes serán porque como no los podemos conectar, no sabemos. No, claro. Parece charla de borrachos. Les agradecemos que estén, pero no podemos hablar con ellos. Que sería bueno, aunque sea que nos pongan un comentario, ¿viste? ¿Viste que le decimos? Claro, que digan algo. ¿Para qué están ahí? O váyanse a su casa, que hagan algo. Claro. ¿No tienen otra cosa que hacer hasta ahora que estás jodiendo? Pero algo, ¿viste? Ponele algo, claro, pone algo. Sumate la charla. O tira corazoncitos. No, algunos corazoncitos mandaron, algunos corazoncitos vi. No sé qué. Sí, ¿en serio? Vi. No sé, a ver si me parece para quién habían mandado corazoncitos. ¿Quién fue el de los corazoncitos? Igual te digo que se conectaron unos cuantos, ¿eh? Pero así, entraron y salieron. Un ratito y... Dice, a ver qué están hablando estos dos. Ahí se juntó mi hermanito del alma, que ayer cumplió años, Rodolfo. Rodolfito, ¿te vas a conectar si te llaves para ver si se, a ver si lo gancho? ¿Rodolfo? A ver si lo gancho a Rodolfo. A ver, si lo hacemos hablar un rato a Rodolfo. ¿Cumplió años ayer? Cumplió años, mi hermanito del alma. A ver. A ver, Rodolfito, si se suma. A ver, sería un logro si hacemos que Rodolfito se sume. A ver. ¿Por qué? ¿Es medio reacio? No, pero a ver si, bueno, no sé si se va a enganchar. Espera. La invitación está mandada. Vamos a ver si se engancha. Dale, Rodo. Si dale, Rodo. Súmate, Rodito. A ver qué más. Y vamos a investigar quién es Pablo Álvarez, ese que es PGA Drogué. A ver qué. A ver quién es. A ver quién es PGA Drogué. La invitación está cruzada. A ver quién la recibe. Vamos a tener que poner más cosas en el boliche. Nos faltan más bebidas. Acá falta algo. Fíjate que no tenemos bebida en las paredes, ¿viste? Acá falta bebida, Roberto. Se suman más, ¿viste? No tenemos bebida. Algunos salames colgados así de la pared. Algo. Qué rico. Una picadita, claro, ¿viste? No va a ser polémica en el bar, pero bueno, claro. Algo. Vamos a sumar. Hablemos claro, sin saber. Sí, eso sería algo espectacular. O vayámonos por las ramas. También. Claro, vayámonos por las ramas es un buen título. Un buen nombre. Sí. Una amiga me había contado que dice, si el día que hagas una charla y digas, mis trampas en el running, eso puede ser de terror. Ay. Eso y me contó dos o tres y son terribles. ¿En serio? Bueno, hoy fue cómico. ¿Y se pueden contar no, ahora? No, sí, tenía que contarlas ellas, yo no. Pero contaba así. No, yo me tocó una que fue comiquísima hoy. Recién salimos de correr, creo que íbamos por la segunda o tercera cuadra, y venía una camionetita al lado, tipo una de esas chiquititas, utilitarias. Y me dice el muchacho, dice, ¿hasta dónde van a llegar? Digo, mirá, no tengo idea. Me dijeron que era para allá, que hay un banderillero, y hasta ahí. Ah, debe ser hasta el colegio. Yo en ese momento iba caminando, la verdad, yo iba caminando.
porque iba con la cámara, quería, iba caminando. Y me dice, ¿querés que te lleve? No, ya está, te estoy participando, me querés llevar, digo. Era lo último, ¿viste? Llevame hasta allá y vuelvo. Entonces, claro, ¿viste? Corté camino. Me cortaste camino, claro. ¿Querés que te lleve? O, te habrás visto muy sí, seguro, me parece que fue eso. Y recién claro, empezábamos. Te vi recién empezábamos eso, lo peor, eran 300 metros de largada. Claro, imagínate. En una de esas. Ay, una de esas que habíamos llegado al primer kilómetro, digo, hasta acá es. Dice, no, faltan cuatro más. Ah, bueno, digo, sigamos. Pucha, que lo tiró. ¿Quién me mandó a ver? ¿Para qué fines? Bueno, claro. ¿Habías comido pesado a la noche? No. ¿Viste cuando sentís el cuerpo pesado? Que ya, yo estoy pesado de por sí. Sí. Estoy pesado de por sí. Pero ¿viste cuando sentís? Claro. Pero cuando sentís el cuerpo pesado, ¿viste? Que las piernas como que están pesadas, sí, o que te falta, sí, un poco, sí, el aire. Sí. Como o que entumecidas. Te falta un poco el aire. Entonces, bueno, trataba de ir, claro, trataba de ir lo mejor posible, claro, pero bueno, no daba para más. Pero lo lindo era que no era todo recto, o sea, no era todo plano. Tenía subidas, bajadas, entonces estaba bueno, sí, porque te daba un poco más de fuerza. Entonces, vale, en la subida ibas ahí. Claro. Y en la bajada, como decís, vengo más, venía igual. Digo, ¿por qué no vengo más rápido en la bajada? Tendría que venir mejor. No, venía igual. No, está bien. Eso por no tener patines, ¿viste? La verdad, pero el de la camioneta fue un fenómeno. Enseguida te quiso alcanzar. ¿Viste? Lo miré porque me estás tomando el pelo. ¿Qué te pasa? Yo estoy en la carrera. ¿Sabés que estoy corriendo? No. Ay, por eso, no, te digo. Y entonces, alguna de las trampas eran algunas de esas que me contaban, ¿viste? Que le decía, sí, bueno, y la llevaba por ahí un trecho, ay. No, era. Por eso te digo, como hicimos la de las anécdotas, ¿te acordás? Las anécdotas del running, tenemos que, sí, hacer mis trampas en el running, tenemos, sí, que hacer mis trampas en el running, y eso tiene que ser, sí, mortal. Y que se sumen todos los que quieran a eso. No. Te digo que cuando ves que van pegando la vuelta, querés no, cortar camino. Escucha, ¿eh? ¿Viste cuando a veces vas que pasaba en Puerto, cuando se hacían las que eran en Puerto Madero? Vos ibas corriendo y, sí, o sea, por ahí, ibas por acá, dabas la vuelta a una plazoleta y tenías como una calle en el medio. O sea, en vez de hacer la vuelta a la plazoleta, muchos agarraban la calle esa en el medio y cortaban. Y sí, sí. Y no había nadie, pero. O sea, sí, la, sí, trampa está en qué. Porque si vos haces eso, a mí no me cambian nada. Te jodés vos. Ah, no, por eso, supuesto, viste, pero decís, ¿en qué sirve? Yo decís, no sirve nada, te jodés vos. Vos decís, el delit. Porque no completás, claro, el circuito. El delit no creo que lo va a hacer. Claro. Ese no, pero nosotros, viste, ¿para qué? Para correr un poco menos, viste. Claro. La verdad, sí, la verdad. Y lo hacen. Y vos los mirás y decís, pero no lo hagas, sí, dejate de joder. Y sí, lo hacen. Son terribles. Igual nadie les dice nada, ¿viste? Algunos les dicen, algunos saltan. Ah, algunos, ¿sí? Saltan, che, viste, como, ya está, ya lo hizo, dejalo, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Sí. Claro, y bueno, pero no, es todo así. A ver, espera, estoy viendo. Phil era un chico que se había conectado la otra vez con nosotros, ¿no? No sé. ¿Te acordás que era el chico que corre rápido? Que era de zona oeste. ¿Él era es? Phil. Vos sabés que no me acuerdo el nombre de ese chico. Me parece que era Phil, ¿eh? Ahí le mandé solicitud. Me parece que era Phil. Vos le mandás solicitud a todo el mundo. A todos. Al que pasó por acá perdió. Claro. Vos te conectaste, jodete. Son las reglas del juego. Claro, es así. ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Como dice, hay que consumir en el bar. O sea, que venís al bar y consumir. Y sí, escúchame. Qué pobreza, Roberto, no vino nada. No, ni chirola juntamos hoy, nada. Nada. No se une nadie al bar. La caja, así no cae una moneda. No. Ya no sabes por qué. No. Sí, bueno. Vos fijate que hace 1:36 que vengo monólogo.
Ah, ¿vos lo venís remando Solari desde que arrancaste? Casi hasta y media, después empecé con Alberto. Alberto, se fue Alberto, claro. Y estuvo un ratito y enganchaste vos. Por eso. ¿Viste? Claro, pero claro. Pero monólogo internacional, ¿cómo es? ¿Cómo la remaste? Puedo ser político ya, ¿eh? Puedo ser político, ¿eh? Sí, olvídate. Olvídate. Se vio el Cani Willy. ¡Cani! ¡El Cani! Y ahí se suma el Cani, a ver. Sí, ahí mandó solicitud. A ver, el Cani. Te extrañamos, Cani. Qué grande el Cani, ¿eh? Espera que. Ahí está. A ver, hola. A ver. ¿Qué haces, Cani? Te extrañamos. Hola, Cani. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí. ¿Cómo andás? Bien. De las piernas después del entreno de hoy. Bien, igual, bueno, nosotros. Bien. ¿Y sí? Segundo 21 en 6 entrenos que hace que empiezo a entrenar para los 21. Bien, genial, genial. Muy bien. Eso que el cuerpo tiene memoria, ¿verdad? No, el mío no, el mío no. El mío tiene Alzheimer. Lo que sí se olvidó de los tiempos. El mío se olvidó de los tiempos, de todo. De 1:50 a 1:55 sí. Pasamos a 2:10. Bueno, pero bueno. Claro. Pará, ¿qué querés? Pará. ¿Qué es eso? Inmortal, ¿no? Estamos bien, pará. Ojalá llegara a eso. Apenas cumplí 60 el domingo. Por eso. Escúchame. Claro. Cuando tengas 65 tenés que hacerlo 1:10. Así está más a full. Sí, 1:10. Sí. En el subte. ¿Qué era que había uno que hacía 1:10? No me acuerdo qué era de los corredores. ¿Te acuerdas del joven Carriga? ¿Cuál? Carriga. La leyenda del running. Mira. En el 2016, creo. No, 2000. Sí, creo que fue el 2000. ¿Quién está haciendo ese ruido? No sé. ¿Está grabando el plato, vos? No. Bueno. En 2016, el tipo corrió la maratón de Buenos Aires, sí. y llegó, creo que puesto 99. Ajá. Una persona tenía en su momento 50 y pico de años. Mirá. La mitad de tu cuerpo, más o menos, ¿no? Uh-huh. O un poco, la cuarta, tres cuartas partes de tu cuerpo. Sí. Y decía de que había llegado en. No me acuerdo si dije de que había una cosa así. Pero. Cortó camino por todos lados. Sí. Sí. A ella también. En el viejo grupo de 21 y 42. Mirá. No me acuerdo el nombre, pero era Carriga. El apellido. Sí, pero hay muchos que hacen eso de cortar camino, ¿eh? Hay muchos que lo hacen. Muchos que conozco, algunas, muchas, o no. No es por eso, ¿no? Pero algunas, muchas que los 30 kilómetros las he visto yo cortar camino. Y me dan muy grande. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Cuando corrí los 18, el 2018 era que hacían así, cortaban mucho camino. Sí, de 15 para arriba, hay muchos que cortan camino. Sí. Es muy común. No le encuentro el sentido, ¿viste? Es como que eso es lo que yo decía. ¿De qué sirve? Tal cual. ¿De qué sirve? Decir que llegaste en menos tiempo. Pero más de eso, ¿no? Sí, pero en la cancha se los pingos.
Nada, más vale, más vale. Pero te jodés vos mismo. Vos te estás engañando. Si yo mañana, te paso a ver en el kilómetro, no sé, 9, de una carrera de 15, y resulta que después me venís con que hiciste menos tiempo que yo, claro. Sí, es imposible. Sí. Sí, seguro. O que te suban el cronómetro, pero después los buscas en la general y te salta el que no pasó por los sensores. Claro, no pasó el sensor. Sí, sí. Claro. ¿Viste? Entonces, qué sé yo, van allá ellos. La cuestión es que yo tengo las patas rotas. Sí. Se te nota cansado. Sí, estoy cansado. No dormí mucho. Una siestita de una hora nada más. Claro. Y sí. Pero bueno. Yo quedé cansado de los 5 de la mañana. Así que imagínate. Si hace uno. Claro. Tienes que juntar. Pero tenés que salir más. Sí. Con las callecitas de banco. No, hoy fue por las callecitas de banco. Hoy fue por las callecitas de Villa Ballester. Ah, mira, vos. En la carrera, me fui a la carrera ya de los chicos de los Correcaminos. ¿De bueno? De los Correcaminos. ¿Sabes que yo le decía, bien. Me gané el trofeo, traje el trofeo este? ¿Qué? ¿Una planta de faso? No. Es una copita. Es una mención honorífica para. No, pero es honorífica, una mención honorífica para acompañarnos al último. Nada, yo tengo mi medalla. Bien, ahí. Bueno, vas a lo mismo. Sí, Cani, sí. Sí. Nos conoceremos así. Sí, sí, es la idea. Sí, obvio. Y el domingo. Sí, sí. Y el domingo también. No. ¿Y el domingo? ¿Vas el domingo, Cani? No sé. La verdad que no sé. Porque estoy atrás de una bici, viste, me robaron la bici. Y bueno, no sé, tengo la cabeza muy que prefiero, viste. Listo. Pero bueno, si querés estamos allá. Estamos en la reserva. Sí, seguro. A las 9 estamos ahí, así que venite, bueno. Va a haber shows, va a haber pole dance, hay de todo. Payaso, globo, de todo, lo que venga. A ese chico Paul Dance lo veo mal. El pobre Dance. El pobre Dance. Que baila, me parece que sí. Claro. Bueno, dale. ¿Eh? Dale. Nos vemos, cuídate. Chao. Chau. Bueno, sí, viste. Besos desde Rosario, mirá, Robert, están diciendo, mirá. Besos. Jorgelina Arianda. Qué divina. Jorgelina, gracias. ¿Querés sumarte? Hola, Jorgelina. ¿Querés sumarte, Jorgelina? A ver si se suma, Jorgelina, si hablamos desde Rosario. Se va, Robert. ¿Dónde está Jorgelina? Acá está Jorgelina. A ver, Jorgelina. Capaz que corrió la carrera. Ahí está. Vamos, Jorgelina. A ver, sumate. Si charlamos dos palabras o que sea, pero dale. Desde Rosario, que está cerca. Ahí está. Rosario está acá nomás. Está cerca, Rosario. A ver. Nena, hola, bueno. Jorgelina. ¿Cómo estás? Hola, Jorgelina. ¿Para qué? La tecnología no es. No, sí, la tecnología, no te hagas problema. A ver. Bien, acá estamos, chicos, hoy se corrió los 21:28 que les conté en Rosario. Así que bien contento que llegamos todos en grupete. Qué lindo. Genial. ¿Cómo estuvo el día? ¿Estuvo lindo el día ya? Sí, calor. Lindo día, pero corriendo hacía bastante calor, sí. El recorrido incluyó bastante, fueron dos vueltas que fue duro, y pero se llevó, sí.
sales del monumento para el puente de Rosario Victoria, ¿no? Para ese lado. Cambió. Monumento. Se fue hasta el puerto que le decimos nosotros. Sí. Después se fue hasta la Florida, que es lo paga, que es como vos bien decís, el puente. Se volvió, se dobló en el carril Ortiz, que es un paso para adentro. Se volvió a la Florida Paga, otra vez, cerquito. Colamos arriba. Y después se volvió al monumento. ¡Qué lindo! ¡Lindo recorrido! Sí. Él es un tipo de rosario, los celos de colores, todo, pero bueno, arduo. Escúchame, y compañeros. Mucha gente fue, muchísima gente, así muchos inscriptos, ¿había? Hubo menos que otros años, por la disertación, tal vez gente que a lo último dijo que yo no lo corro. Claro. Sí. Esta gente en 21 se bajaba, tal vez alguno se bajó, se largó junto, 21 y 42, bien, hasta la franja horaria, que ellos los empacaron en pinturitas de colores, uh-huh, y los otros. Sí. Una hora más tarde. Mira qué lindo. No, bien. Muy bueno. ¿Qué pasó? ¿Tanto esperado? Sí. Sí. Mira vos, qué lindo. Bueno. Tal cual. Felicitaciones. Los 48. Así que imagínate, estábamos ahí, que no, que sí. Sí. Y bueno, se dio. ¿Viste? Tarde o temprano pasa. Es así. Y pasó. Y acá ahora se viene, y ahora se vienen los 21 y 42 acá, el 10. Ah, así. Sí, sabemos, en octubre estamos todos acá diciendo vámonos. Sí, ajá, están todos ahí. Piden el certificado ahí, más allá de todo. Sí. Está así, todo el mundo esperándolo. Hidratación buena, daban botellas grandes, algunos para nosotros decimos que desperdicio, pero como no se puede compartir. Claro. Tampoco servían, que las chicas, claro, que vos sola la botella, uh-huh, los chicos que estaban ayudando, eso se va a repetir creo que en todas partes. Y sí. Sí. Todo lo que está pasando. Sí. No, pedían el barbijo en la pegada. Ajá. Así que, pero bueno, se pudo, se logró. Se logró. ¿Qué fue lo esencial? Se logró y lo disfrutaron, que es lo que quería hacer, ¿no? Disfrutarlo. La verdad que sí, todos los chicos que nos anotamos fuimos a nivel grupo. Mirá. Así que tenemos dos compañeros que corrieron 42 siendo guías de otros dos chicos. ¡Qué lindo! Sí, dos personas no videntes completaron los 42. Mirá qué bueno. Genial, me parece espectacular. Conocer las bicis, las chicas de las bicis, los chicos. Tenías todo, mirá qué lindo. Estuvo muy bueno entonces. Ya vamos a ir para allá. Sí, seguro. El año que viene, si Dios quiere, tenemos que andar por allá. Hay que ir allá. Sí. Hay que ir a Rosario. Sí. Hay, oh, si no son los 21-42 de la bandera, Puerto, ¿cómo se llama? Puerto Norte o la otra, la de Rosario Victoria. Sí, el puente, claro. Una de esas, sí. Sí, es claro. Siempre también es tipo septiembre, octubre, sí. Por eso, así que es cuestión de prepararnos y bueno, y que nos dejen ir. Se viene. Bueno, sí. Besitos. Gracias por conectarte. Nos vemos prontito. Chao. Gracias. Bueno, y así lo vamos sumando, mira, se siguió sumando gente, ¿Viste? Me mandan saludos a mí, mirá. Mi amiga. Qué bueno, por eso, saludos. Ella es la mamá de Silvestre. ¿Silvestre? De Isabela. Mirá. Silvestre, fue mamá hace poquito. No de Silvestre, el cantante. Bueno, el cantante. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no? Todo es posible. ¿Por qué no puede todo ser? Todo es posible. Sí. Mirá, todo es posible, llama Bill Clinton, algo. ¿Por qué no? Todo es posible. Claro. Todo es posible. No. Mi teléfono es la FIP. Mi teléfono es la FIP, todo bien.
No, yo lo atiendo, a Fip lo atiendo. No, yo no fui, me mudé. So, claro. Ahí sí que cerramos el boliche. Sí, a ver, estoy viendo acá que... Sí, sí, ay, mira, nos mandan corazoncitos. ¿Corazoncitos de qué son? Ah, de Jorgelina. Genio nos pone. ¿No son? ¿Viste que había corazoncitos? Ahí están. Ah, de Jorgelina. Y después, bueno. ¿Viste? PGA nos pone. Ya te vamos a agarrar un día de esto, vos, PGA, que no te querés conectar. Ya te vamos a agarrar un día de esto. Te vamos a encontrar por la drogué. Ya te vamos a agarrar. Te vamos a encontrar por la drogué. Ya lo queremos claro, conocer. Me aparece, no podemos conectar nunca. Es un misterio. Vos esto. Es un conocido y nosotros, viste, no sabemos. Vos a veces por el apodo no sabés quién es. Claro, ¿viste? No vale. Sí. Robert, esta chica Jorgelina que está en un grupo de Rami. Creo que. Yo no Jorgelina, sé si no está en el grupo de Cuchu. Del Cuchu. Creo que está en el grupo del Cuchu. Sí. De Cuchu. Pero bueno, claro, viste, pero es lo claro, lindo, mirá, claro. Hoy estuvimos. Con Alberto en el sur. Con Cari, en Capital, sí. Nosotros estamos acá en Zona Sur, y esta chica en Rosario. Mirá cómo nos vamos conectando Rosario, mirá, de a poquito, ¿viste? Con todo. ¿Cómo va creciendo esto, Roberto? Creando, es impresionante. Entonces tenemos que poner caipirinha, todo eso traemos de Brasil, vamos sumando un tequila, y hacemos así. Unos sándwiches de miga, algo, está muy pobre esto. Libros solamente acá atrás, ¿viste? Una ginebra. Claro, Roberto, vos estás muy aburrido con eso. Tengo que aguantar la cámara que acá tengo todas las bebidas de este lado. Claro, tengo todo de otro lado. Por eso no se ven. A ver, ¿quién se conectó? Claro, por eso la gente no se suma, claro, Roberto. Vino, es un bar de abstemios. Mira, antes que me olvide, claro, antes que me olvide, voy a mandarle saluditos a María Esther Aguirre. Bueno, que ella es de Avila Sategui, que hoy estuvo conmigo allá. Entonces, bueno, que nos manda felicitaciones. Así que vamos a mandarle saluditos. Te mandó saludos ella, sí, lo vi. Y ahora se unió María Florencia Bataglieri. A ver, ¿estará disponible? ¿Estará disponible? ¿Tú qué dices? A ver, María Florencia. María Florencia no, ¿se animará? M está disponible, MBL está libre, María Belén está disponible. Y vamos a ver con María Esther Aguirre. A ver, porque me parece como que nos está siguiendo. Si nos está siguiendo, por ahí hacemos hablar un ratito. Así sumamos. Claro, aunque sea de algo. Sumamos un rato. Claro, a ver si quiere venir el domingo. ¿En qué sí que iba el domingo? Sí, sí. ¿Y ahora quién está? Sí, ¿en serio? Y ahora está, mandó un mensaje Nini Lagomarsino. ¿La conoces? Nini Lagomarsino. ¿No? Ah, no la conozco. Bueno. No la conozco. ¿Quién se conecta? Hola, Roberto. A María Florencia. Se colgó. Sí, no está ahí diciendo. Conexión, problema de conexión. Sí, viste que es un lío con esto de las conexiones para Instagram. No, olvidar. Yo no sé cuál usar. Si con Instagram, con Facebook, no. Es todo lo mismo. Es un lío. Es lo mismo. Ver, María Esther, ¿estás por ahí? A ver, me quedo que es María Esther. Quedó dando vuelta. Ah, se fue. Sí, ahí está. Quedó desconectado. Y sí, a veces cuesta conectarse. Sí, viste que días que estamos todos al toque. Sí, obviamente. Que no. Ah, está también, tenemos a Nolo. A ver si está Nolo. Hola. Nolo está conectado. A ver si lo hacemos hablar a Nolo. A ver, Nolo. Acá está Nolo. Seguimos sumando. A ver si estamos. Manuel. Manuelito. Manuel también. Ahí está Manuel. A ver. ¡Manuelito! ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Te presento a Analía, Manuel. Hola, Manuel. ¿Nos escuchás? ¿Nos escucha? Lo veo que me hace. No habla. A ver. Ahí vino María Esther de vuelta. María Esther, ¿ahora nos escuchás? Ah, que no puedo. A ver. Roberto, poné los fideos, sí, que estamos todos. Ya está, Roberto. Estamos todos estamos ya, Roberto. Todos, a ver. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Alguien nos escuchan?
Ahora a vos, Manu, no te escuchamos, Te vemos, pero no te escuchamos. Y a María Esther quedó ahí dando vuelta. Capaz que él. Sí, qué lástima. Hola, Roberto. No puedo hablar donde estoy ahora. Hola, María Esther, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Es que se me va la señal, Roberto. Sí. Anda mal la señal. Sí, con todos lados, no te hagas problema. Que ustedes no digan nada, pero tengo el wifi de mi vecino. O sea, no te quejes. Bueno, pero se va la señal, no puede pasar. Roberto, sí. A ver. Se va y viene, sí, es así, no tenés problema. Es algo. Un gusto. Es así. Hola, ¿Cómo pasaste hoy el día, María Esther? ¿Te gustó la carrera? Hermoso, mira, te cuento. Ahora estoy sentada en mi cama, me tuve que sentar para hablarles porque estaba muy pancha escuchando todo, pero bueno, muy lindo. Bueno, gracias. Escúchame, ¿cómo pasaste hoy la carrera? Cara, no se ve que estoy con los pelos revueltos. No te entendimos. Hola, ¿nos escuchás ahora? Ahora sí, ahora escuchamos. Marí. Debe ser mi vecino, ¿viste? Se está enterando. Es culpa de tu vecino. Claro, es tu vecino. Que no te quiere dejar hablar. Claro, capaz que me escuchó, ¿viste? Como yo no veo nada. Claro, yo te le dijo, digo, ¿viste? Claro. Estaba escondido y te vio, entonces... ¿Por eso? Claro, entonces yo digo, veo, escucho una señal y me conecto, qué sé yo, de quién le... Más vale, yo qué sé, yo no fui, vos decís, yo no fui. Bueno, un gustazo, yo no los veo, si están lindos, solamente los estamos escucho. Estamos lindos, pero... lindos como hermosos siempre, estamos, lindos preciosos, como siempre y preciosos. Como vos también. Los tres somos muy bellos. ¿Rubio de ojos claro. verdes y rubia de ojos celestes? No, yo soy claro, tal cual, no, yo soy morocho de ojos verdes. Aunque tengo canas ahora, pero bueno. ¿Y rubia de ojos celestes? Sí, rubia de ojos celestes. Ah, la pegué. Te está mintiendo y se ríe. Está mintiendo. Mira, ¿Cómo pasaste hoy el día? ¿Te gustó la carrera? Sí, hermosa. Después de atravesar tantos kilómetros, una odisea, ¿viste? Viajar después en tren. Tengo un fiel compañero que es mi bastón, así que vamos para todos lados, claro. Rumbiamos para todos lados. Claro. Te hiciste un viajecito, sí. Mirá sí, vos. Después te hice caso, caminé 8 cuadras, te tomaste me ayudaron a cruzar la Márquez, sí. La avenida Márquez, y me tomé de vuelta el colectivo. Bien, ¿y llegaste rápido o tardó bien. Mucho? Más o menos, lo que pasa que llegué a Márquez y tenía que cruzar la avenida, y digo yo, claro. ¿A quién le pido ayuda? Y un señor frenó su coche... Y me dice, pase, no, le digo, se pensó que me iba a cruzar para la vereda enfrente. Y le digo, no, quiero ver cómo cruzo la Marque. ¿No sabés? Un capo estacionó su auto, se bajó y me cruzó la avenida, me llevó hasta la parada del colectivo y después se volvió. Mirá. Así que bueno. Que queda gente en el mundo así, ¿no? Queda gente en el mundo así. Sí, exactamente, sí, la verdad un capo, así que bueno, mirá. Pero todo bien. Y después un viajecito corto, viste, 2:40 y es una papa, viste, ¿no? Sí, un viajecito, claro, más o menos llegabas a Mar del Plata, casi llegando a Mar del Plata con eso. Sí, hasta el cruce, sí. Varela no sabe lo que quedó dibujado en el asiento. Sí, me imagino. Claro.
Ay, y bueno, hay que sonreír y divertirse en esta vida, ¿no? Sí, más vale, sí, sí, eso es lo esencial. Bueno, si se llega a cortar, es porque mi vecino me cortó el wifi. Cortó el wifi. Sí, lo escucho cortado. ¿Ustedes cómo están? No, bien, bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios, bien. Cansado, pero bien. Bien, cansado, bien, por bien. Suerte, bien. Hablando de lo que vamos a hacer el domingo que viene, de la reunión del domingo que viene. En la reserva, bien, en la reserva. Reserva. En la reserva. A las 9 de la mañana. Sí. En la reserva. ¿Vas a venir? Bien, bien. Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ahí estaremos. Me invitan para todos lados. Para todos lados me invitan, así que. En cuanto pueda, a los lugares. ¿Eh? Y sí. Y que es así, hay que aprovechar. Cuando te invitan, hay que aprovechar. Bueno, pero quiero la remera, Ya, ya, se ya vienen, vamos a tener. Ya se vienen muchas carreras en el, ya se vienen carreras en el interior y yo voy, llevo claro, la remera y acompañamos al último. Ya la vas a tener. Sí, ya la vas a tener. Sí. Hay que hacer una campaña a la costurera, ¿viste? Alguien. Que nos haga la gauchada con menos costo, ¿no? Y sí, estaría bueno. Estaría bueno. Hay pero que viste que igual. siempre en el camino uno encuentra gente solidaria, ¿no? Sí, eso sí. Sí, sí, sí. Cuando menos lo pensás, encontrás a alguien, eso es seguro. Exactamente. Sí, vos sabés que le escuchaba a Jorgelina de allá de Rosario. Sí. Y yo fui a la carrera por discapacidad, ¿no? Que se hizo en marzo del 2019. Y la verdad que son gente amorosísima porque me consiguieron una guía, una chica Carolina, que yo perdí su contacto. Ella está en un grupo también que guían hacia personas con ceguera, en silla de ruedas. La verdad, una genia total. La primera vez que estuve con ella y que fue mi guía. Y me acordaba justo que Jorgelina comentaba, no creo que pertenezca al grupo donde ella está. Pero claro. Porque hay varios grupos, ¿viste? Son lindas carreras, Roberto, que hay que volver a ir allá a Rosario. Hay que ir a Rosario. Sí, a todos lados que podamos, ¿no? Desde ya y a disfrutarlo. Claro, imagina, ahí tenés doble laburito. Mirá si tenés que volver a cruzar el puente para esperar al último. ¿Cómo haces? Chao. ¿Sabes qué? ¿Te imaginas? Llegás y te dicen, mirá si te dicen, hay que volver a buscar al último, y vos te vas, cruzás otra vez el puente, y después dicen, no, pero quedó uno más. Quedó uno caro. Estaría bueno. ¿Te imaginas? Bueno, chicos, no, la verdad es un placer hablar con ustedes. Es la primera vez que me conecto así en vivo, Bien, ¿no? Es la primera vez. Ah, mira. El bar este está abierto todos los domingos. Usar este teléfono, viste que la gallega me vuelve loca. Que te decía que este bar está abierto todos los domingos, así que cualquier domingo que gustes, bienvenida sos. Me parece que le cortaron el wifi. Se colgó. Sí, me parece. Con esos teléfonos. Si vuelve. Ahí está. ¿Ya viste el viejo Nokia? Ese con botoncitos. Sí. Y bueno, ahora ya voy progresando, pero bueno, voy aprendiendo. Claro, pero es más complicado. Bueno, chicos, los dejo porque a ver si alguien más se quiere conectar, ¿viste? Y dale, muy lindo todo, así que no me extrañen. Y el próximo.
próximo domingo charlamos un poquito y los hago reír un poco, ¿no? Dale, dale, es un placer estar con vos. Es un placer. Dale, dale, ¿puedo dale, señal? Ah, uy. Bueno, mira, ahí volvió la chao. Señal, pero ahí bueno, viene la señal. Ahí va. Ahí volvió. Va bien. Le seguimos va usando bien. El wifi al vecino. Al vecino. Bueno, besos, chicos. Bendiciones. Dale un beso. Cuídate, nos vemos el domingo. Chao. Chao, chao. Es una genia. Es divina, ¿no? Una genia. Sí, se nota. Sí, sí. Se nota. Y flor de viajecito se había hecho. Vos fíjate que desde Brazotegui, sí, desde Brazotegui no. Hasta allá son 2 horas y pico. 2 horas y pico de viaje. Claro, claro, claro. ¿Sí? Y fue. Robert, ¿te parece que vayamos levantando y, la silla? 8:07. ¡Opa! Mirá, venimos, sí. Estamos embalados. Veníamos embalados. Bueno. Pero, era las 9 de la mañana, ¿viste? Y seguíamos hablando. Podemos hacer algo en vivo. Algo en vivo de allá también. Obvio, dale. Sí, obvio. Buenas tardes, sí, sí. Tenemos, redondeamos. Buenísima a la tarde idea. Redondeamos como que puede la bebida, todo. Todo. Seguro. Hagamos así. Bueno, Ana, un abrazo grande. Gracias por... Robert, un placer siempre sumarte, que me abra las puertas de tu bar. Esta locura de la reunión de amigos. Y bueno, nos estamos viendo. El domingo, seguro. Allá. Nos vemos el domingo, seguro. Dale. Un abrazo grande. Dale. Buena semana. Un beso para todos. Dale, nos vemos. Chao. Igualmente. Chao, chao. Bueno, así pasó otra reunión de amigos, como siempre, sumándonos. Y así, entrando y saliendo uno, otro, acotando algo. Trayéndonos sus gracias, sus diversiones, y eso es lo lindo de esto, ¿no? De tener este espacio, que no es mucho, pero es un espacio que nos da esas ganas de, bueno, empezar la semana de otra forma, ¿no? Como recién hablábamos con María Esther, como hablamos con Cani, con Analia, con Alberto, bueno, así, hablar de eso y, ay, con Jorgelina, no nos olvidemos Jorgelina. Todo esto que nos hace bien, ¿no? Nos hace bien, nos pone contentos y nos da fuerzas para empezar la semana. Así que bueno, yo como siempre agradecidos porque estén, como siempre les digo, esto está hecho por y para ustedes, así que sigamos disfrutándolo. No se olviden de seguirnos en las redes, especialmente suscríbanse a YouTube para que vayamos creciendo y podamos acompañar más contenido que ahora, bueno, tenemos. Voy a preparar todo esto de la carrera de hoy y subirlo como para que lo puedan ver en YouTube también. Y no se olviden que el próximo domingo, 26 de septiembre, a las 9 de la mañana, nos encontramos en la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Es por la entrada principal, creo que es la de la calle Aimé Painé, o del otro lado creo que es Independencia. Y es caminar, trotar, correr. De 1 a 5 kilómetros, la distancia la eligen ustedes, y para los que no puedan venir, lo pueden hacer virtual. Y no se olviden que lo esencial es usar, bueno, como protocolo, barbijo, alcohol en gel, distancia social, tráiganse su bebida, lo que vayan a comer ustedes, por el tema este de la pandemia, y bueno, no se olviden de traer algún alimento no perecedero, que es lo esencial para poder dar una mano, ¿no? O sea, nosotros hacemos actividad física, disfrutamos un día al aire libre, pero damos una mano también. Hay mucha gente que lo necesita y, bueno, es un pequeño granito de arena que podemos hacer. Y, bueno, y tenemos algunos sorteos de algunas cosas que la gente nos fue donando, gracias a todos ellos, Alma Mía, Pepa Agendas, Fotografier, Art, Habana, me voy acordando, me olvidé alguno, Bros, ¿qué más? Estudio, ay, me olvidé ahora cómo es, que es de libros, bueno, y muchos más que, bueno, nos fueron sumando cosas que las vamos a sortear. Ese día las sorteamos como para que se lleven un regalito, algo de nosotros, y bueno, que estemos ahí. Y que el día de mañana, cuando podemos volver a hacer una más grande, que ya como una carrera, bueno, la disfrutemos más. Así que, como siempre, muchas gracias, los quiero mucho, los tengo en mi corazón, y
esto es de ustedes. Se lo ganaron ustedes. ¿Eh? Yo lo guardo nada más. Ustedes se lo ganaron. Así que nos vemos el próximo domingo. Cuídense. Chao. Buena semana.